so many beautiful ladies out here. We the best music. But that one, hold out your dead to amor. Another one. Un fin de semana sin ti no tiene fin. Ahora que no estás, no encuentro mi game. DJ Khaled. Aunque te triste, prefiero salir. Pa' ver si me encuentro conmigo y me olvido de ti. Let's ride. Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho, le pido a Dios que te cuide. Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue. Pero cuando estoy borracho, cuando estoy borracho. Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho, le pido a Dios que te cuide. Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue. Pero cuando estoy borracho, cuando estoy borracho. Borracho, te llamo pa' ver. Let's go. Si me contesto otra vez. Let's go. Yo te hice, bebé. Y si así yo me pongo a beber. Hola. Hola. Hola Scott, hola Justin. Uy amigos, nunca había iniciado un stream tan tranquila. Es mi primera vez. Hola Justin, hola Gerardo. Oli, Ander, ¿cómo están chiquitos? Es la primera vez que inicio un stream tranquila. Se los juro, por lo general siempre inicio gritando. Tal vez estoy cambiando, tal vez no, no lo sabremos. Hola Hernández, hola Omar, Scott, muchas gracias por compartir. Hola Emanuel, hola Kakashi. ¿Cómo están chiquitos? ¿Qué tal su hermosa noche? Imagínense que yo tenía un vestido y me tocó ponerme pantaloncito porque estaba haciendo mucho frío. Hola mi Ana guapetona, ¿cómo estás? Hola Oscar, hola Osvaldo, hola Andrés. ¿Sabes lo mucho que te quiero? O sea, ¿me quieres y no me amas? Mi corazón se rompió en mil pedazos. Hola Omar, ¿cómo estás? Precioso, ¿cómo están todos chicos? Tati, ¿sabes lo mucho que te amo? Eso me gusta más. No sé cuánto me amas, pero quiero que sepas que yo te amo mucho más. Uy, amigos, ¿yo por qué estoy tan fea hasta ahora? Hola, Sergio, hola, siempre tan hermosa mi Tati. Gracias, amor, te amo. Tata, dímelo, Zoc. Amigos, ¿yo por qué estoy tan horrible hasta ahora? me lo estoy preguntando. Elisa, hola, es mi noche más hermosa porque estás tú. Uy, ulala. ¿Alguna vez te han dicho que tienes unos ojos lindos que parecen dos luceros en el firmamento? Amor, no, jamás me lo habían dicho, es mi primera vez. Hola, Oli, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo. Uy, bro, mucho texto, Eric. No sé qué escribiste, pero mucho texto. 7 meses, que es hermosos, precios acompañando a esta rata. Esta rata, ¿qué se siente estar tanto tiempo con esta rata? Mira, diosa. David, ¿cómo estás? Hola, Michael, saluditos. Hola, tata, tírame una lima, tírame un limón, tírame las llaves de tu corazón. Cuchao, pa' ti, chiquito. La tati más bella cada minuto pasa. Gracias, mira, mamacita, la tata. Uf, more, ¿ustedes creen que estoy mamacita? Yo me siento horrible, amigos. Imagínense que, o sea, es que no sé, me he planteado muchas cosas. Hola, buenas noches, preciosa. Hola, Patrick, ¿cómo estás? Hola, Elson, hola, Lois. Hola, Edgar, hola, Justin, hola, Kevin. ¿Cómo están, chiquitos? No olviden dejar su hermoso like y compartirme. Yo haría un montón. Les iba a contar algo filosófico. Imagínense que muchas veces, pues, como que no es que no quiera hacer stream, sino como que no me siento motivada por hacer stream. Sí, eso a veces pasa. Sin embargo, siempre me recuerdo una frase que quiero compartirla con ustedes y dice lo siguiente: la disciplina hace lo que la motivación no. Así que siempre que ustedes se sientan así como desmotivados, piensen en eso. Tienen que ser disciplinados para alcanzar sus objetivos. Si estás muy hermosa, ¿cómo puedes pensar eso? ¿Cómo te encuentras, señora? Muy bien, ¿y tú? Esas cablitas sirven para jalar el cabello. Digo, no, no me gusta. Sí. Hola, Alon, ¿cómo estás? Hola, tata. Hola, corazón, mamacita. Hola, Adrián. Hola, Santiago. Simonito de mi amor, escriban, te amo. Y van a ver cómo la voz de tata responde. Tata, tú eres muy linda. Muy linda, ¿cómo? Se me perdió el comentario. Ay, voy yo, no es por gusto ni placer, pero la comida de hoy está empujando a la de ayer. What the fuck. Tati, tú eres muy linda, no es por nada, la verdad, gracias, amor. ¿Te puedo comer a besitos? Obvio, gordi, salida, ni depende de qué manera o en qué situación. Obvio, mándame un beso. Hola, mi Cristian, ya sí, le estoy muy bien, corazón. Y tú, hola, Adrián, pa' México. Imagínense que también ahorita me comí un sándwich delicioso. Delicioso, delicioso, delicioso. Con un juguito también súper rico. Y estoy como muy llena. Y no sé si les pasa que a veces están tan llenos de comida que tienen como ganas de morirse.
Pues yo no llené mi tarro de agua y ahora tengo sed y ganas de morirme. Te ves hermosa sin lentes y tienes unos ojos lindos. Gracias, lástima que no me sirvan para ver. Eso es lo más feo, ¿sabes? Hola, Grenas, ¿cómo estás? Creciendo así el precioso. Hola, Fabián, bienvenido al stream. Chiquitos, no olviden dejar su like y compartir. Hoy es la actualización de Free Fire. Sí, lo sé, espero que salga una buena actualización. Tata, hola, siempre te veo en tus directos. Gracias, Ana Brenda, para mí es un gusto que estés aquí viendo, mi amor. Hola, Tata hermosa, me saluda, reina. Hola, ¿cómo estás? Saluditos para ti, Gordy. Saluditos para ti. Hola, José Juan, bienvenido al stream. Bienvenido, bienvenidos, bienvenidos todos. El que no deje su like, cuenta la leyenda, que es un fan de Kun. Entonces, bien, mamacita, me mandas un saludo. Me llamo José Luis. Saluditos, amor, Moisés. Gracias por compartir. Te amo, cosita linda. ¿No estaban lanzando poemas? Pues buen poema el que te lanzaste. Hola, Diego, te también encantan tus tatuajes, son melos, baby. Espero darme muchísimos más. Solo que los tatuajes son muy caros, de verdad. Siento que si tuviera un poquito más de dinero me tatuaría mucho. Hola, Tata, ¿cómo estás? Bien, amorito. ¿Qué edad tienes? Tengo 20 años. Hola, Cristian López. Es que había un soldado sucio y se fue a la base. Hola, buenas, Oli. Hola, Scott, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y está sonando la canción de feliz cumpleaños del Percho. Hola, hermosa, Oli. Hey, amiguita, bro, te invito a usar el comando de las redes. Mi crush, nombre y los que faltan. Tati, te estaba esperando desde hace rato. Amores, que no les digo que me sentía como toda desmotivada. O sea, no sé, no me sentía como desmotivada por prender stream. Y después dije, no, yo tengo que prender stream porque necesito ponerme al día con mis chicos y que me pongan feliz y yo ponerlos felices. Saludos, Tata, ¿cómo estás, Octavio? Me arrodillo y no a rezarte, entonces supongo que si no es a rezarme, sea a suplicarme. Hola, Tata Bella, aquí presumiendo mi insignia. Me encantan cómo presumen esas insignias. Me vallinan, Gordín. Hola, Cristiano. Hola, Alexander. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Espero que bien. Saluditos de nuevo. Bienvenido, corazón. Es que estaba Judas tomando furloco y vendió a Jesús por otro. No, eso está re loco. Nos casamos. Obvio, el anillo para cuando. Dedícame un Nichan. ¿Cómo hago para salir contigo? Tengo 16 años. Baby, no salgo con gente porque no tengo tiempo. No, no eres tú, soy yo, ¿sabes? Realmente es la frase que aplica para mí. Soy yo, no tengo tiempo ni para mí. Hola, Tata, tienes una energía brutal, baby. Y eso que hoy no me siento con mucha energía, ¿sabes? Como que, no sé, me siento cargada de energía. Creo que me va a pegar una meditación muy tétrica esta noche. Pero guay, si estoy viendo a la panda estos días. ¿Cómo? Yo creo que es porque no he dormido nada, ¿será? ¿Cómo estás, Tata? Bien, amor. ¿Y tú, pinche criticona? Reneto, ¿por qué ya no vienes a mis streams? Dime la verdad, ¿por qué me cambiaste? Hola, Hachel. Tata, quiero ver a mi... ¿Quiere ser mi novia? Obvio. La única streamer que me mandó un saludo. Gracias, de nada. Te quiero más. ¿Y tú, cómo estás? Hola, guapa. Oli. Hello, tatus bellos. Gracias, Tata. ¿Sabes cantar? Obvio, mira, escúchame esto. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre. Bellos, qué flow. Gracias. Wow, qué linda. Eric, no te veía hace días. ¿Cómo estás? Tati, si la belleza fuera crimen, tú tuvieras cadena perpetua. Si la belleza fuese crimen, estaría libre. ¿Qué cerveza le gusta a usted, baby? No me gusta tomar. No me gusta tomar. El licor no me agrada. Hola, Gutiérrez, ¿cómo está tu día, mi vida? Muy bien, ¿y el tuyo? Más tarde vuelvo, ahorita tengo que ir, perdón. Ok, me saluda, saluditos. Mi perro es igual al de tu foster de atrás. Mándale saludos a mi perrito, se llama Red Wings. ¡Hola, Red Wings! ¡Guau, guau, guau, guau! Llega un niño a la que... ¿Qué? Llega un niño a la tienda y dice, señor, ¿tiene cerveza brava? Y dice el señor, no, pero si quiere... Pronto, Tutti Frutti. ¡Ey! ¡Qué agresivo! ¿Vas a jugar Free Fire? No, corazón. Y Chris 2, tú siempre nos alegras los días. Gracias, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo, precioso. ¿Y tú cómo estás, corazón? Siempre paso por tus directos, solo que por días no interactúo mucho. Me rompes el corazón, René, hace mucho tiempo no te veo por acá. Hija de la minita, Capitán Mor, comando redes sociales. Si la belleza fuera crimen, todos estaríamos presos.
Parce, Juan, esos chistes que ustedes están mandando, ¿qué? Y mi beso, parcerita. ¿A qué hora nos besamos, amor? Es hora de unos besos todos juntos. Uy, miren, Rodrigo, gracias por tus 50 estrellotas. Son unas 50 estrellotas patrocinadas por un beso de ASMR. Gracias, Rodrigo, precioso. Bob, mero chistazo, trocaste con esos chistes. Quiero graves con el cachón. ¿Quieres que haga un video con Yalan? ¿Otro? La Tatis tiene una buena energía, eso me encanta de ti. Gracias, amor. ¿Cómo hago para salir contigo? Baby, no eres tú, soy yo, no tengo tiempo. Si la belleza fuera crimen, estaría libre. Sí soy, hermosa y se atrevido, a ver. Tiene más ánimos el entierro de anaranjado que Tatiana hoy. Amigos, es que yo no sé, yo siento que algo me absorbió la energía y no sé qué es. Se los juro, yo que sepa, no me he juntado con energías negativas. ¿Qué es eso? Amor, era un beso de ASMR. Hola, niña bonita, ¿cómo estás? Que eres precioso. Hola, Uriel, hola, Eduardo, hola, Ener. Este es de verdad, qué feliz cumpleaños, Tate, que recibas, muchas gracias. Oh, reina divina, Dios de los cielos, gracias, gracias. Yo solo vengo acá a presumir mi collab, amor. De hecho, muy pocos son collabs, así que es una buena presumición. ¿Sientes algo por Yalan? Obvio, ganas de amarlo. ¿Por qué no mete a ningún grupo? Baby, si hay grupos que tú no tengas para pagar, es diferente. ¿Y tú bien, Cris? Súper bien, la verdad. ¿Qué hiciste con tu mami? Ay, saludos desde Nicaragua. Saluditos, Ever. Un besito. ¿Cómo estás? Bien, amor. ¿Y tú? Yalan me la quiere quitar, tata. ¡Oh! Yalan quiere hacer eso tan malvado. Te hago falta yo, por eso estás así. Será, mano. Muy bonita. Gracias. Tú cumples años todos los días. Baby, sí. De hecho, ahí comando feliz cumpleaños. Porque, pues, todos los días me dicen feliz cumpleaños. Entonces pusimos un comando. Y este mes es del NEA. Este mes es del NEA, ¿cómo así? Mi novia, hello baby, Oli, hola Togami. ¿Cómo estás, Tati? ¿Conoces apartado de Antioquia? No, baby, la verdad no he tenido el gusto de ir por allá. ¿Ganosa me va a invitar? Buenas noches, Sacramento Gravioto. Fui a acompañarla a hacer unas compras. ¿Y no me compraste nada? Mentiras. Con mucho cariño, gracias, te invito a que vengas acá, apartado de Antioquia. ¿Hace frío o hace calor? Dígame la verdad, porque si hace calor, le llego. Te amo, el 7, tata, el 7, ¿te vas a hacer el 7? Hola, ¿podrás agregar tanta belleza? ¿Cómo así? Mi novia, ¿me das diamantes? Uy, Samuel, le van a hacer un bullying gordo. Oigan, ¿dónde está Azul? Azul no ha llegado. Azul, Azul, ¿dónde estás? Saúl, gracias por compartir el stream, te amo, le Alexis. Anda bastante movido el chat. Baby, sí. Y en las nochecitas es más tranquilo. En las tardes, en los streams de las tardes, sí es bastante complicado leer a las personas. ¿Quieres un militar? No, porque son muy infieles. Hola, Hyperson, tata, me mandas un beso. Aquí, Mer Spam. Caro, te amo. ¿Quién es Azula? Azul es una seguidora mía, ella se llama Azul. De hecho, cuando jugamos Cotsito con Azula Cat, Azul también juega con Azu. ¿Me das diamantes? No, un chocolate. Qué rico, ganoso de pegarle una. Oiga. Hola, Juan David, ¿cómo estás? Precioso. Hola, Eric, me gustan tus tatuajes. Gracias, a la gaso. Di Cris es mi novio, voy a grabar. ¿Por qué diría eso? Hace un poquito de calor, pero las playas son melas, mor. Ahí te voy, San Pedro. Hola, Alex. Sí, hola. Amor, ¿de dónde eres? De Colombia. ¡Ey! Hablando de dónde eres, story time. Les voy a contar algo que me pasó antes de prender stream. No llega nadie. Salúdame, ¿cómo se debe? ¿Cómo estás, mi amor hermosa, preciosa? Mori, story time. Imagínense que me escribió. A mí me gusta, pues. Yo no puedo responder absolutamente todos los mensajes, pero a veces, pues, sí me pongo a responder sus mensajitos. Entonces, entré a Messenger a responder sus mensajes y había un mensaje de un chico que decía: hola, Tatiana, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, tal y tal. Soy de Argentina y me voy a ir a vivir a Colombia. Como tú eres de Medellín, me gustaría saber si tienes alguna casa o me arriendes alguna habitación. Yo no sé qué. Y yo, mor, pero es que yo no soy de Medellín, yo soy de la ciudad de Bogotá, así que pues no puedo ayudarte con eso. Y me dijo, ¿cómo así? Me dijiste mentiras, pero si tú me dijiste que eras de Colombia, yo no sé qué. Yo le dije, pero es que yo soy de Colombia, no de Medellín. Me dijo, ¿cómo así? No, en Colombia no todo el mundo es de Medellín. Morí yo así. Y yo, mor. No, mor, yo no sabía qué decir. De verdad, entré en shock. Me quedé así. Y yo como... Eso así.
Hola, ¿cómo estás? Saluditos, Booger, contigo. Recuerden que es noche de Call of Duty Mobile, chicos. Los que quieran entrar a jugar tienen que estar conectados. Hola, Tata, saluditos. Hola, Walver. Qué chino tan raro. Parce, no, y lo chistoso es que yo le explicaba al pelado, ¿no? Como, oye, es que no toda la gente de Colombia se les dice paisas o no todos son de Medellín. Medellín es como... hace parte de una como región, no sabía ni cómo explicarle, y el tipo seguía bravísimo, y yo, bro, dígame qué más pues mamacita, qué más pues mamacita. A mí siempre me manda otro stream, cut, por what, va, ¿quién te va a donar qué? Entonces ya me conecto, va, Cris, tapo segura y candado, quemó la olla, ¿qué? Hola, me das diamantes en free. Bro, por favor, te pido, dejes de pedir cosas porque no queremos que te baneen. Hola, Azulita, ¿cómo estás? Preciosa de mi corazón. Todos los colombianos son de Medellín. Parce, amor, si hay acá, ¿hay alguien? Yo creo que acá de las 100 personas que están, hay alguien que debe creer que todas las personas de Colombia son de Medellín. Mor, no. No, deja de pensar eso, amor. No todas las personas que son de Colombia son de Medellín, ¿ok? Espero te haya servido este dato que te lancé y espero se lo comuniques a tus amigos que probablemente crean lo mismo. Hola, Tata preciosa, hola, ¿cómo está la Blue más preciosa de la vida? Hola, Maolis, hola, Wilfred. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me... mero texto acabo de ver. Hola, Miller. Hola, ¿me das el pase de Free Fire? Mango, porque tú no estuviste casi en el stream de la tarde. Hola, Miguel. Mira, Alexander. ¿Quién es Alexander? Todas las personas de Polofia son de Medellín. Bucaramanga presente. Cada vez tengo más seguidores de Colombia, eso me pone feliz. Voy a descargar Call of Duty otra vez. Mortes, canreguense Call of Duty. Hoy es noche de Call of Duty Mobile. Los paisas son los que dicen que yo, mamacita, con el acento hermoso, y los demás normal. Baby, no es los demás normal. O sea, es que hay muchas regiones en Colombia, ¿sí me entiendes? O sea, cada región es, o sea, se representa por su acento. O sea, todas son diferentes, literal. Salúdame por mí, saluditos. Mira la historia de Alexander. ¿Quién es Alexander, bro? ¿De qué me hablas? Medellín no es Colombia. Me había engañado toda la vida. Parce, gracias al chico hoy me di cuenta que por eso esta chica, la Valentina Amor, decía chao Colombia, hola Medellín. Ya entiendo perfectamente. Amo tus directos, gracias, hola hermosa. Ay, ¿quién me está enviando mensajes, bro? Hola. Hola, Oli, salúdame porfa, saluditos. Hola, Darian. Qué rica tablita, cierto. Lástima que no pueda ser parte de tu cama. Solo puede ser parte de, ni de tu corazón. Rodrigo Núñez. Mor, gracias por las estrellotas. Te amo, la cosita hermosa, Oli. Qué raquera, parce. Me dices que yo, pues, papacito. Amor, ya se lo dije. Hola, Cristian López 2.0. ¿Tati naciste en Medellín? No, yo nací en Bogotá. Tata, ¿pasa tu número? No, no te pasaría mi número. Oli, Ángel, a mí no me saludó. Claro que sí, Kat, yo te saludé cuando dijiste que aparecías en otro stream. ¿Es que acaso no puede escribirle o qué? ¡Ay, ojalá! Pero no fue usted, fue alguien más que no esperaba que me escribiera y era mi profesora. Saludos, linda, saluditos, Pepe, por tu corazón, Ken. Call of Duty. Hola, Oli, hola, soy nuevo. ¿Qué contenido normalmente haces en stream? Baby, de juegos, es Facebook Gaming. Juego y hablo mucho, bastante. Hablo más que jugar. ¿Los de Medellín se creen superior a los demás? No lo sé. No. No sé. No sé qué decir al respecto, amor. ¿Cómo estás, mi tata hermosa? Bien, amor, y tú, es que yo se lo paso. Saludos desde Estados Unidos, saluditos, soy dominicano y de Colombia, me gusta la costa. Qué rico, yo llegué una hora tarde, ay, muy tarde. Está Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Tuluá, Popayán y muchos más. Parce, es que Colombia está lleno de diversidad de cosas y sí me choca que la gente se ponga brava porque decimos que no solo existe Medellín. Saludos desde mi casita, saluditos, ya me di cuenta que azul... Que azul le gusta el maltrato. ¿Cómo así, azul? ¿Te gusta que te peguen así? ¿Así? Hola Miguelito, hola Fernando, bonitos tus tatuajes, gracias. Hola Albert, tantos saludos de México, saluditos, amor. Para ti, me encantó verte, gracias, precioso. Ahí se fue, ey, no filtren números. Si quieren su número, háganse colaboradores. Es cierto, chicos, entre los beneficios que hay ser colaborador, te puedo agregar al grupo de WhatsApp. Voy de paso, pero me detuve a ver tus ojos, son muy bonitos. Gracias.
haz la carita, qué cara. Hola Tata, también gente Cristal. Oli, Oli Franco, hola Gutiérrez, ¿cómo estás, precioso? No me pegué el micro, estaba viendo que no sirve. ¿Cómo estás, bebé? Bien, aquí llegando de Perú, saluditos, amor, desde Perú, saluditos. Ah, no, mentira, desde Colombia para Perú. Hola Miller, ¿cómo le gusta que le peguen? Mire Gutiérrez, usted vuelve a escribir comentarios páginas y le aseguro una bañada de 15 minutos. Hola Héctor, ¿cuánto pesas? Adivina, espero verte a qué horas empiezas, corazón. Baby, todas las transmisiones son a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche. Igual puedes saberlo por mis historias, siempre suelo publicar historias de las horas a las que transmito. Discord Master dentro de Discord. Yo no puedo porque soy pobre y juego Free Fire. Ay, collab. Otro beneficio es que nunca te va a responder. Que no me... Mira, que tú no me hables es diferente. Pero es muy probable que no responda, amigos. Es que no tengo tiempo, perdónenme. Foto del outfit, amor, mira, tengo un outfit feo. Tata, si pasa número, que no, canción, que no. Hola Jonathan, hola tóxico de la tóxica. Hola mi tata bonita, hola Xiomara, ¿cómo estás, preciosa? Hoy es día de Free Fire, no, bro, llegaste tarde. Me gusta que me peguen como mi ex lo hacía. Ey, stop, stop, porque tu ex no solo te pegaba en el Frutifantástico, sino también en otras ocasiones, ¿no? Mentiras, no, qué miedo, no. A mí no me gusta que me peguen, bro. Hoy no es día de Free Fire, ¿cuántos años tienes? 20, ¿cómo estás, preciosa? Muy bien, amor. Estaría mejor si me siguieras. Yuri, gracias por seguirme, corazón, te amo. ¿Cómo estás, preciosa? Muy bien, amor, ¿y tú? Colombia Girls Doubt Mood Beautiful. ¿Por qué no concuerdan los números? No lo sé, dímelo tú. Tóxico de la tóxica, gracias por compartir. Te amo con todo mi corazón. ¿Cómo te puedes hacer colaborador? Pagando una suscripción mes a mes, corazón. Que ya terminó tu directo. Creo que Fernando sigue en el pasado o algo así. O tal vez está en el futuro y vio que mi stream ya terminó. Ah, sí, no recordaba. Ay, Azul, no extrañes a tu ex. Saludos, linda, hermosa princesa. Me gusta mucho, gracias. Uy, no, una cosa es una cachetada en las nalgas y otra en la cara. A mí me gusta que me peguen cachetadas en la cara. Pero depende. Estudia, sí, claro que sí, estudio psicología. ¿Eres de Colombia? Sí, amor. Hoy fue el Diomedes Díaz y de la Tata. ¿Eres fan de Diomedes Díaz? Tata 2. ¿Cuándo tengo que... Tata al cuadrado? ¿Cuándo tengo que pagar, bebé? La suscripción vale $2 mensuales. Recuerda que en el momento que dejas de pagar tu suscripción, dejas de recibir los beneficios como colaborador. Hola, Emerson. Qué linda voz, amor. Gracias. ¿Qué jugarás? A ver si te veo y te sigo a jugar Call of Duty y Stumble Guys. Hola, mi amor. Oli, pero primero suelo hablar mucho con mi chat, ¿sabes? Así que si no te gustan mucho texto, entonces no estás en el lugar indicado. A mí me encanta hablar, me encanta tener contacto con mi chat, que me cuenten cosas, contarles cosas de mi vida y que nos quedemos así mirándonos sin sentido alguno. Me encanta hacer esto. Si no te gusta, pues igual quédate. Algún día te va a gustar. Me interesa ser colaborador. ¿Qué? Cachetear, escupir. Uy, parce. Ajá. ¡No, Cliff! ¡No! ¿Por qué hice eso? Te quiero, mi tata. Te quiero más. Eres muy bonita, tata. Gracias, corazón. Hola, hermosa. ¡Oli! ¡Oli, buenas! ¡Oli! Tata Ruca cuenta un chiste. Amor, no sé chistes, la verdad. Yo suelo contar muchas cosas, pero pues no me dedico a los chistes porque... Pues no, sí. Feliz cumple, gracias. Bueno, mi moco, te amo más, Bob. Ay, no, más los clips. Oigan, yo por qué no he visto que ustedes hagan clips míos virales en TikTok. Si yo hago cosas tan tontas en stream, me parece una falta de respeto. Creo que por cada clip que se vuelva viral en TikTok, a la cuenta principal le voy a donar 50 lucas. Que es lo mismo, colaborador. ¿Qué? Yo por qué no sé sacar clips. ¿Crees en el amor a primera vista? Y de paso nuevo, hola Lalo, ¿cómo estás? Baby, el amor a primera vista no existe. Existe la atracción a primera vista. Es decir, si yo te veo y me gusta, bueno, me agradas visualmente, pues voy a sentir atracción. Voy a decir, ¡buf! ¡Qué hombre tan lindo! Me lo quiero comer como si fuera una hamburguesa. Hola, bebé, ¡oli! Voy a empezar a seguir la semana como colaborador. Claro, bebé. Me gusta tu forma de ser, gracias, amor. Aquí nos gusta mucho hablar, la locochonería, el parche, la locochonería 2.0. Y creo que, oigan, amigos, necesito que alguien me ayude con un canal de Telegram, a ver si nos creamos un canal de Telegram, del chat, ¿qué les parece?
Hola, hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Te has pintado el pelo? Sí, corazón, pero no de colores extravagantes. La verdad, siempre han sido colores un poco oscuros. Yo sí me gusta platicar, en serio, ahora le voy a sacar clips. Un hot dog, Morsi, un hot dog. Oye, usted no está aburrida. Pues, parce, si ven lo rico que es prender stream. Es que yo prendo stream y me pongo feliz. O sea, de verdad, me encantaría que cuando se termine el stream vean el inicio, que estaba como toda tristonga. Y mírenme ahora. Hola, he vuelto. Oli, tienes buena energía. Gracias, filosofando con Tata Wilson. La neta, estás bien preciosa. Gracias, amor. Hola, Tati Oli. ¿Con no por? No, sin no por. Sí, no, por el que envíe, no por el canal de Telegram, me lo funo. Hola, Tati. ¡Oli! ¿Qué se hace ahí, More? O sea, Telegram es como si fuera WhatsApp. Es muy parecido. Solo que no se filtran tus números, pero funciona igual, de la misma manera. Mándame un beso. ¿Puedes mostrar tus uñas, Tata? Mira mis uñas. Es que no se ve. No sé si ahí se vea. Acá se ve. Ahí. Ahí se ven mis uñas. Lo que yo digo es cómo van a amar a una persona en el primer instante que la miras. Como dice ella, es atracción. Exacto, o sea, eso no se llama amor, eso se llama, pues, atracción visual, ¿no? ¿Me mandas una foto del outfit? ¡Uy, caro! Gracias por tus 30 estrellitas. Está bien, de mi outfit feo, ¿lo quieres? Yo le iba a mandar mi pack en Telegram. Amigos, no acepto, no, por favor, no. Ya, me gustan los packs de cara, ¿saben? O sea, si están sonriendo o mostrando sus cuadritos del abdomen, me fascina. Pero no me gustan las fotos del pito. Me saludas, saluditos. Como siempre, tan bonita. Gracias, el escotcito. Tan bonita tus uñas, Tata. Amor, ¿sabes qué es lo malo de todas mis uñas? Que no tengo esta. Eso es lo único malo. ¿Por qué? Porque me la partió mi hermana. No entré al envío en la tarde, pero ahora estoy aquí. Oli, bebé, saluditos. Parce, boté mis aretas. ¡No! En la cama de que bandida las dejó. Hola, jefa, buenas noches. ¿Cómo va todo? Oli, amor, ¿cómo estás? Precioso, Haider. Eres absolutamente hermosa. Tienes una belleza exterior que solo un derrotar por la hermosura de tu corazón. Sí soy, es más sexy. Súbele a tu música, la escuchas muy pasito. Gracias a Dios, amando fotopitos. Mor, es que miren, vamos a lanzar. Los hombres lanzan tipsitos y nosotras mujeres lanzamos tipsitos para los hombres. Cuando nosotras de mujeres decimos que queremos un pack, precisamente no estamos pidiendo una foto del pito. Estamos pidiendo fotos literal mostrando su abdomen, sus músculos de los brazos, de la espalda, o una foto de su carita sonriendo, o las entradas de aquí del abdomen, pero no fotos del pito. Si ustedes nos envían fotos del pito, se los juro que nosotros vamos a decir, bro, yo no quería ver esto. O sea, perdemos el interés inmediatamente, se los juro. Me encantan tus ojos, me haces una mirada así. Yo tengo los brazos venosos y se me marcan los hoyuelos de las clavículas. Me interesa. Yo soy fan de las fotos nalgas, parce. Yo siento que de la misma manera aplica para las nenas, ¿no? O sea, yo siento que si una nena me envía una foto una vez de su cosa, pues baila, ¿sí me entiende? O sea, que me mande fotos como de su abdomen, como que como medio sus boobies. ¡Uy, parce! También es chévere. O sea, siento que si muestran todo así, ¡fa! Sin filtro, se daña todo, se dañan muchas cosas. Que no sea tan directo, que sea algo que deje imaginar. Concuerdo contigo, o sea, concuerdo. ¿Vieron? Es que todo se debe dejar a la imaginación. Si ustedes muestran todo de primeras, la otra persona se va a aburrir. También pack de ellas, fotos así normales. Mor, digamos, las niñas que mandan fotos en ropa interior me parecen súper sexys y dejan a la imaginación de la otra persona, ¿no creen? Con esas ojeras te ves hermosa. Gracias, hola Irving. Yo le mando fotos mías, Tatis. Hágale. ¿Cómo te encuentras en Telegram, bro? Aún no hemos creado el canal. Bob, reci, reci. Tan yo mandando packs. Las mujeres mandan, pero de Google. Depende, porque digamos yo, si yo mando fotos en ropa interior, mostraría mi cara, ¿sí me entiendes? Ya que no estoy mostrando algo que yo diga, ay, probablemente me vayan a funar, no. O sea, si mando fotos así, serían fotos como que, bueno, si se llegan a filtrar de una u otra manera, no me sentiría afectada porque no se muestra más de lo que debe. Por eso, por lo general, cuando ustedes ven una nena que les manda cierta foto y no se le ve la cara, es porque tal vez no sea de ella, o tal vez sí, pero no. Deme un ejemplo con sus fotos. A ver, baby, ahí está mi OnlyFans, ahí puedes ver el tipo de fotos.
Esas son nudes. Exacto. Pues no sé, amigos. Yo, hay teams, ¿no? Entonces vamos a poner el team only. El team only. El team nudes y el team foto artística. Sí, foto artística es que no es nude completamente. Yo soy fan de las fotos foto artísticas, la verdad. Team foto artística. Hay que jugar con la imaginación y yo con los hombres. Aparte de tu estatus, ya aunque muestres tu cara, no sabremos quién es. Exacto, yo siento que ya paila. O sea, si yo llego a filtrar una foto así, la gente sabría. Porque pues, amor, mis tatuajes son muy grandes. Ya te dediqué 3 canciones. ¡Qué región eres, Tata, Estados Unidos! Güey, te ríes, no puedo dejar de verte, gracias. Y amo, a mí no me gusta mostrar la cara. Igual es, hay fotos donde no se muestran la cara y son muy sexys, ¿no? O sea, en el espejo cuando hacen esto con el celular y se les ve lo demás. Ay, pero me encanta. O para los hombres también aplica, pero es como esta pose. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? En los videos, ojito. En la nipera no le queda completo. Ay, bro, se me olvidó. Tata, agregas a Free Corazón para agregarte a cualquier tipo de juego. Tienes que volverte colaborador. Oli, Jair, muestras patas en mi Only, ¿sí? Sí, por eso tienes que pagarlo, gordo. Hola, Morchi, Oli, cámbiate a Sudamérica, baby. No me voy a cambiar de región. No me voy a cambiar de región realmente. ¿Cómo estás, Douglas? Precioso, mi corazón. ¿Podemos jugar mañana, Tata? Claro, si vienes a la transmisión, claro que sí. Hablando de canciones, la casa de Nariño, el colírico, después de Tata Team Foto Artística. Parce, ganas de poner al colírico. Pongamos al colírico. Mi canción favorita, al colírico. Claro que yes. Claro que yes. Oh my. No puedes pegarme de tus ojos. Lo pago. Baby, para tener mi link de Only tienes que escribirme al privado y decir: hola, estoy interesado en comprar tu contenido y te envío el link. Disculpa la tardanza. Te disculpo. Te presto una cuenta de Suramérica. Baby, no es porque no tenga cuenta de Suramérica o esas cosas. Es que la mayoría de mi público es de norte. Por ende, no veo necesario cambiarme de región. Además, no estoy jugando Free Fire. Tata hermosa, ¿cómo estás? Bien, amor, ¿y tú? Pedir pa' como a tu pareja es como falta de respeto ya con otra persona, con una amiga así. ¡Ey! Pues, bro, la verdad no tengo pareja, entonces... No me sé. Me gustaría una foto, me mandas a Facebook también. No. Yo necesito clases de tomarme el pack por 2. Mor, usted mande fotos que yo califico y le digo, hey, tiene que modificar esto o esto o aquello. ¿Te escribo al privado de aquí de la página? Sí, es al privado de aquí de la página o de mi Instagram. Norte, manda aquí la amiga. Parce, la verdad, no tengo pareja para saber eso. Yo también no tengo. A ver, ¿quién? Es que yo siento que de mi chat hay muy poca gente que tenga pareja, ¿o sí? Hay mucho. Hello, agrega el free, bebé, cuando te vuelvas colaborador. Hola, soy Eneri, ¿me podrías mandar un beso? Besito para ti, carita, por tu carita preciosa. Bueno, ya, voy a dejar de tanto hablar. ¿Qué? Pero si quieres, no. Me quiero hacer colaborar ahorita y no puedo. Tata, ¿tienes perrito? Sí, míralo. ¿Ves esa cosita que está allá atrás? Él es mi bebé, mi bebito Fiu Fiu. ¿Tienes novio? No, no tengo novio. ¿Por qué no tengo novio? Porque me gusta estar soltera. No me gusta tener pareja. No me gustan los celos. No, bro. Prefiero la soltería. Yo ya no tengo. Azul está soltera. Lemos, Mike. Ana, pásame su pack. Ey, el Juanex experto nos engaña a todos. Concuerdo. Miren nomás la foto trampa que tiene de perfil. Me saluda, saludito, texto como siempre. Obvio, ¿tienes consola de juegos? No, solo juego en PC. Eres hermosa, gracias. ¿Quieres ser la primera de mi vida para que me rompas el corazón? Claro. Hola, Melintón. Dice, porque es mía esta pinche cuando me quiere dar clases. La mayoría que vemos directos estamos solteros porque si no la novia no nos dejaría. No es cierto, hay mucha gente que viene acá y trae a su pareja también. Me saluda, saluditos. ¿Tienes amigo obvio? No, tampoco tengo amigo obvio. Pues amigos, ayer estaba en un stream y filosofé y resulté, uno llega a la conclusión de que está soltero pero nunca solo. Entonces pues yo siento que estoy soltera pero no estoy sola. Necesito
necesito actualizar el portafolio. Recibo sugerencias de cómo tomarme fotos. Baby, mire a Kat, mire a Azul, míreme a mí. Mande fotos que nosotras lo arreglamos. Nos agregas, bebé, tienes que volverte colaborador. Me saludas, Elida, Yanni. ¿Cómo estás? Eso es mi milagro que Juan, la novia, lo deje. Ay, la novia de Juan es muy parchada, me cae muy bien. Es una niña muy, muy, como muy linda, muy juiciosita. Me saluda Solida, Johnny. Bueno, ya, basta. Basta de habladurías. Voy a abrir el Call of Duty. También me voy a unir a Discord para los que quieran jugar. Pueden hablar por Discord, solo no digan groserías, por favor, porque no los quiero expulsar. Reci, somos expertas. ¿Viste, Juan? Estás roncando, Gordy. Deja de roncar. Chao, hermosa. Tengo clases de la universidad. Bye, bebé. Besitos, que te vayan bien en tus clases. Me gustan tus labios. Gracias. A mí me gustaría que me siguieras, pero como no te veo con insignia de seguidor, ya no me gustas. Me saludas diciendo mi nombre. Hola, Emiliano. Mi novia se le pone celosa de ti, tata, porque veo tus directos. Dígale a su novia que soy trapito, que se lo sé. Que más bien usted debería ponerse celoso de su novia, porque donde usted la traiga, usted se queda sin novia. No, la verdad, sí tengo novia. Amigos, pues yo no, la verdad, no tengo pareja y tampoco me hace falta. Siento que vivo la vida solteroski y me gusta vivir la vida solteroski. No me preocupo por nadie más. Y eso me gusta, ¿saben? Como que vivo tranquilita. ¡Qué preciosa! ¡Gracias, amor! A Juan lo ajuiciaron. ¿Juan es ajuicioso? ¿Puedes imitar algún acento? Hostia, sí, claro que sí. Puedo ser española si queréis. Me encanta ser española. Me encantaría ser novia del Rubius. Y de esta Hyder, más que confirmado. ¿Te gustan las motos? Sí, bro, la verdad, sí me gustan. Las motos, soy una moto mami. Dijo novia. Bueno, déjame, voy a mi alberca. Bye, saludos hermosos, saluditos. ¿Puedo quedarme contigo? Claro, corazón, yo feliz de que te quedes toda mi transmisión y la pases rico acá conmigo, donde nos parchamos y hablamos de todo un poco. Puedo quedarme, quédate, quédate, que la noche sin ti duele. ¿Qué conmigo les? ¿Cómo? Oli, ¿dónde Oli? Hola, hermosa. Oli, te compré una si quieres. Me vas a comprar una moto, a ver. ¿Sabes? Con tus donaciones puedo comprarme una moto. A ver, sorpréndeme, chiquito. Sorpréndeme. Quédate, tengo que mejorar las armas, bro. Miren al Cristian López. Cristian López, si estás en el chat, me vas a ayudar a poner el link, bro. Hola, tate, saluditos, saluditos. Vuelvo en 3 minutos. No sé si 3M es entre. Cuando llegué a los 3 millones de seguidores, en 3 minutos, en 3 horas, ¿ok? Oli, Oli y Free, baby, en las noches no juego Free. Hola, ¿cómo estás? Bien, amor, ¿y tú? De hecho, yo siento que en unos meses probablemente ya no generemos contenido de fría. No te preocupes, yo tengo mucho dinero. ¿Sí, Jorge? Entonces, ¿por qué no veo volviéndote colaborador? ¡Qué raro! ¡No! ¡Qué raro! ¿Por qué no te veo volviéndote colab entonces? Ay, mira el jugo horrible de limón. Jugo horrible, ¿tú por qué no vienes a mi directo a decirme hola? Game Love, bebé. Oli Arnold, Oli Jean, ¿cómo estás? Precioso de mi corazón. Oli Arnold, chicos, no olviden dejar su hermoso like y compartir, me ayudarían un montón también. Pues, siguiéndome. Hola, ¿cómo estás? Bien, amor, ¿y tú? Cristian López, ¿vas a poner el link o no? Abre tu pinche hocico para decirme. Diga, buenas noches, ¿qué tal? No, Hugo, buenas noches. Usted lleva sin venir a mi stream 2 días y espera que yo le diga buenas noches. ¡No! ¿Es porque no me saludó a mí, me dijo? ¿Ya vio? Buenas noches, Chris, ¿cómo estás? Ay, buenas noches. A ver, empecemos otra vez, chicos. No, buenas noches. Hugo, te voy a... Chicos, el comentario fijado es el link para que entren a jugar conmigo. Hola, ¿qué vuelta esa gente? ¿Qué da vuelta en la gente? ¿Con vuelta esa gente? ¿Qué hola, Juan? Uy, no, Tatiana. ¿Qué, Hugo? ¿Qué? Está mal viajado. Jugo de limón, mira la Anita. Quédate, chicos. El link fijado es para que entren a la partida. Solo le pican si tienen el Call of Duty instalado y le entran. Y si gustan, Anita, pueden entrar a Discord. Ahí hablamos. Quédate, que la noche sin ti duele. Buenas noches. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Me duele la cabeza un poquito, ¿saben? ¿A
Anita, ya solo le voy a decir hola porque Manguito me pega. ¿Sí, no? Saludos, buenas noches, Oli. ¿Qué emulador usas, baby? El único emulador para jugar Call of Duty es Game Love. Saludos, mentira. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué linda sos. Gracias, David. Una banana para Ana, la banana. Mira, Ana, una banana para ti. ¿Viste mi bananota? ¿Viste mi bananota? A ver. Tu bananota, sí. ¿Qué marca de medias usas? H&M. Compro medias en H&M, amigos. Es que se han dado cuenta las medias de H&M porque son tan hermosas. Mejor hola. ¿Cómo así las del mercado? Duran más. Uy, no, parce. Yo no confío en las medias esas que 3 por 5 mil. Esas medias son como de un uso, amigos. Ustedes le ponen esas medias y al otro día ya no tienen. Les toca botarlas. Se deshacen las medias. Dios mío. Wow, lo que es la plata. No, parce, es que en medias sí toca comprar de calidad, considero yo. Hola, señor, yo no soy rico, soy pobre. Amor por dos, gracias por tus estrellitas. Baby, por lo que te digo, en medias, en tela de medias, sí, yo opino que sí toca comprar en calidad, porque cuando tú compras medias muy baratas, suelen romperse. O sea, se deshacen y esas cosas. En eso, o sea, como eso rompa interior, o sea, las medidas aplican en eso. Siento que calidad, o sea, la verdad no. Como no destrozan a la niña. No, ustedes no usan medias. Yo ahí compro esas medias de por ahí el centro como a 10,000. No, aparte, la verdad yo no confío en esas medias. No, la verdad. Normal. Es que, pues, yo tengo fetiches con las medias, entonces siento que por eso es importante para mí. Pues las mías son de Naruto. Meme, ahí no es de piecito. Wow. Pues, baby, a mí realmente no se me rompen las medias, pero sí me centro en tener una buena calidad en las medias que me pongo, ¿sí me entiendes? O sea, yo me enfoco en medias gruesitas, medias bonitas, que no se le salgan los hilos. Jugaría, pero solo me queda un GB. No. ¡Ay, azul! Yo las rompo. Dinos, Oni-chan, te vas a secuestrar para que seamos amigos. Bro, ni secuestrándome lo vas a lograr. ¡Mentiris, gordi! ¡Mentiris! Ay, no, qué grosera. ¡Mentiris! No te lo harías tomar personal. Hoy venimos groseros, ¿no? Amo Hugo, cuando dice gordi. Contigo sí. Estabas de vacaciones, ¿quién usted? Estaba esperando a alguien más en la escuadra. Bueno, ya la inicié así. Tata, ¿qué significa que la persona que estaba saliendo me bloqueó? Te gosteó. Tiene otro. No tiene otro. Te gosteó y ya. Gostear está de moda últimamente, amigos. ¿Qué es eso? Gostear es cuando tú estás charlando con una persona, ya sea amigos, para una relación o lo que sea, y desaparece de tu vida. O sea, sin darte una explicación alguna, solo desaparece. Eso es ghostear. ¿Tienes novio? No, tata, si vendemos medias, ¿qué te parece? Al parecer es como buen negocio, ¿no? Como que en este chat compran de esas. Me parece. Venga, Yanko. Mi mamá tampoco tiene datos. ¡No, Blue! Enciéndeme a patadas mejor. Baby, no digas eso, que me funan. Ah, pero... chistosito. Solo medias de 5 lucas. Cuando a una persona no le interesa, eso no significa no. Máximo 8K. No, máximo 4,000. No, amigos, yo no copio porque las medias usted baratas, compra, la verdad. Usted compra 3x5 y la más cara 4,000, me extraña. ¿Esta tipa cuánta vida tiene? Con una de 5,000 ya me siento premium. O depende. ¿Esta tipa si qué? Si son las larguitas con figuritas y pago por 10 lucas. Yo solo uso tobilleras. Por 12 y yo gosteo a las personas. Hacer no, eso no está bien. Y Yalan, Cristian y Nicole. El Discord está Cristian, Juan y quién más. Y Hugo de Limón. Y otro partero ahí. Y otro chico. Creo que es el argentino. No, el argentino se llama Damián. Ah. La neta, tengo ganas de comprar el pase. Cómpralo. Yo compro medias caras, pero no me dura una semana porque me pierden mucho. ¡Uy! ¡Parce! A mí se me pierden también bastante las medias. Yo siento que la lavadora se me come las medias. Yo lo presiento, parce. Se los juro.
¿sabe qué es lo bueno de comprar medias sí, iguales? Sí, Cone. ¿Qué? Que si se le pierde una, la puede combinar con la otra. Porque me aburro fácil. Baby, pues que te aburras está completamente normal. Pero es que ghostear es un término que tú te alejas de las personas sin darles explicación. Que te aburras y que les digas a esas personas, que les informes que te aburriste, no está mal. El duende de las medias. Parce, yo siento que es la lavadora que se me traga las medias. Se los juro que la mayoría de mis medias solo tienen una, si me hago entender. La lavadora o Grey. O probablemente mi perro. Uy, el gato mío se las mete bajo la cama, par. Yo no sé qué pasa con las mascotas, Tati. Te amo, más saluditos, Víctor. Uy, no, mi gato retopó. Qué caja. Siempre lo hago, me voy de la nada. Pues eso no está bien, amor. ¡Ay, no! Uy, eso fue de que se puso muy de moda. Me mataron. Oli Romeo. Así que cuando me venga por mucho tiempo, ya sabes. Pues no sé, la verdad, yo no estoy... No estoy concuerdo con lo de ghostear. No, yo no. No, yo sí. No, mentira. No, no, no. No, yo no. No, la verdad, no sé. Mentiras, yo sí. Bueno, depende, depende de la persona, ¿no? Hola, Brian, ¿cómo estás? A mí me sale ese dicho que dice, es que me conquisten, porque si sí, yo Wilson. La conquisto, terminamos siendo socios. Hola, Teta, feliz cumple, gracias. Oli, noches no buenas, hola, Rubencito. Mentiras, huelen a flores los pies de la princesa. Pues no sé si huelen a flores, pero por lo menos no huelen feo, ¿sabes? No. Para eso se ubica de dos pies. Para que no es lo mismo. Quédate, que la noche sin ti duele. ¿De dónde saqué yo esos chistes de ahorita? ¿De qué? Sí, Ortiz, claro que sí. ¿De dónde usted sacó eso? Yo sigo un influencer que es de aquí, pero ese marica es muy... ¡Que no digas groserías, estúpide! Ah, verdad, lo siento. Ya me caíste mal. No sé en el cosa. What kiss. Baby, pues que yo sepa, mis pies no huelen feo. Pero no puedes pretender que unos pies huelan a flores. O que tan mal te han hecho o no has estado con otra persona. O te idealizaste bastante mal para saber que unos pies no huelen a flores. Las patas de Tata Yeden. No, mis pies no huelen feo, la verdad. Pero amigos, bájense de la nube, dejen de ver películas de Disney. Los pies de las personas no huelen a flores. Y tampoco está bien que huelan mal. Usted usa de dos pies de flores. Le huele a flores. Ay, ¿tengo pies de flores? Yo pensé que solo habían esos que son como mentolados. Esos son deliciosos, parce. Te hacen sentir los pies fríos. Pues la verdad me lo acaba de inventar, pero uno no sabe. Pues eso de flores, yo no sé. Yo qué sepa, existe que es como el azulito. Puro mentolado. Puro de dos pies de rubia, más raro. Gas. Se enoja de la nada. Cual que se enoja, lo voy a banear. Ese Luis Miguel lo he baneado tanto en mis streams. No entiendo por qué sigue desbaneado y sigue comentando. Oigan, ¿lo puedo banear? Sí, él me cae muy mal, la verdad. Oli, no, Michael. Métale un perma. Tata, ¿están ricos los taquis? Baby, pues no he vuelto a comer desde la última vez taquis. Fabuloso en los pies. Imagínese usted estar con una persona que cuando le quita las medias le huela fabuloso. Parce, sería desagradable. No. ¿Sí? A mí no me gustaría estar con una persona que cuando se desvista huela a limpiador de piso. Bueno, a mí ya me pasó. No, pues a mí no me gustaría realmente. Pero puede ser que cuando estaba trasteando cambió. Luis Machorro envió 100 estrellitas. Gracias, bebé menor que 3. Hola, soy nuevo. Yo no soy rico, soy pobre. Se van que... A mí me huelen chetos de queso. Tanto en chancletas para que le... Pero más... Es que Aromatel. Uy, aunque era Aromatel, sí me gusta. O sea, el suavizante de ropa, sí. No me incomodaría el suavizante de ropa. No, ¿suavitel? Sí, no, pues acá se le llama así. A mí ese olor me gusta, no, ese no me desagrada. A mí también, me gusta. De hecho, soy tan fastidiosa con ese olor que tengo un tarro de perfume ya vacío con suavitel. Esperen, lo busco. No me acuerdo dónde está. ¿Y para qué?
Baby, porque me gusta el olor a limpio. Entonces, por lo general, siempre que, o sea, es como una rutina. Entonces, yo en las mañanas tiendo mi cama y en las cortinas roceo eso para que mi habitación huela limpio. Usted lo usa de desodorante, mentiroso. Oigan a ese. Baby, que huela rico no quiere decir que sea un antitranspirante. Gas. Deja tus fetiches raros, corazón, ya te estás revelando. ¿Qué? Bueno. Los míos huelen a tierra mojada. Que lo usa de sobrante, quieto. Ya, ya, Hugo, ya bastante. No, ¿cuál Tatiana? Ay, si usted lo dijo fue por algo, amor. A mí se me hace que es usted. Porque a mí no se, ni se me había ocurrido, ¿sabe? Pero limón y ya. Dizque limón. Los míos huelen a tierra mojada. A mí me huele a chocolate. ¿Será que es porque soy...? ¿Qué es eso? ¡Hola, Abner! Excelente truco, la verdad. O sea, ¿te gusta que huela todo el cuarto a fabuloso, pero no los pies huelan a fabuloso? No entiendo. Baby, no a fabuloso, a suavitel. Es diferente el limpiador de piso al suavizante de ropa. ¿Sabes? Es muy diferente el olor. Parce, dime. Saludos para Gasper. Aunque ese limpiador de piso de canela, ese es muy rico. No, el de canela es muy suave. A mí me gusta bastante el de canela, siento que es un olor delicioso, la verdad. Siempre es como un dolor. ¿Qué tienes, azul? Soy Tel, es como el amor de mamá. Ana, buenas noches. Amigos, soy tan mala conduciendo gas. A canela, sí. El limpiador de piso de canela es rico. No, es mejor el de limón. No me gusta casi el olor a limón, la verdad. En el lavaplato, sí, me encanta. Pero... O el de brisa marina. ¿Qué es eso? Porque me recuerda al mar. Va. ¿Eso existe? ¿Su cuarto oliendo a pescado? ¿Qué hola? Porque el mar huele a pez. Gasmón. ¿Es que brisa marina? Mor, seamos realistas. El mar no huele rico, huele a pez. Cada que acabo de comer me da un dolor en el cuerpo, es insoportable. Baby, ¿ya fuiste al médico? Soy un churro, ¿qué churro? Yo igual. ¿Cómo? Yo soy igual que naranjado. Vaya, vaya. No me preguntaron, pero... El acción huele rico, confirmo. Uy, parce, el acción, el salvo. Uy, eso también huele delicioso. Es súper adictivo. Azul, vaya al médico porque eso pueden ser cálculos. A pescado. Oli Felix, el cuarto de Chris huele a gallinero. Oye, pero ¿sabes por qué son así, yo? No, no, no sé, mal pensado, tal vez comió pescado. Oiga, tata, ¿y usted a qué huele? A flores. Mentiras, no. Huelo a Carolina Herrera, amor. Ese es mi perfume. ¿Qué más te puedo decir? Huelo a Ivju. ¿Qué otro perfume la usa? Latina. Obvio, perfumes, bro. Perdón. Todavía conoció gente agrandada y Tatiana hoy. Amor, mucho gusto. Como ella le pega. Pero de a ver, entonces uno le responde con mentiras o con verdad. O sea, entonces no entiendo. Sí. No, pues Hugo, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece que no te voy a dar el honor, corazón? ¿Cómo te parece? Pues entonces, si vamos a hablar de eso, yo vuelo gobos y a Ilmin. Rico. Pero vainilla. Mira, la verdad no estoy en contra de eso, me encantan. Me encantan los perfumes. Pero lo que sí he notado es que en fragancias masculinas, perfumes y eso, sí son más caros los de hombre que los de la mujer. Sí, o sea, las de mujer son caros, sí. Pero hombres, parce, son cosas muy caras. Claro, claro que dependiendo. ¿De qué? Igual la ropa. No, hay de perfumes a perfumes. Por ejemplo, yo me enamoré de una Dior de Sauvage. Parce, eso vale 700,000. Ay, no, tata huele tramadora. Yo huelo a Gucci. No me gusta el olor a Gucci. Mentiras, la verdad, no sé a qué huele a Gucci. Pero siento que no es un olor bueno porque me recuerda como a la gente NEA. Pero los NEAs que caen mal. Entonces siento, relaciono el aroma con algo negativo, ¿sabes?
Hasta luego, bye, Víctor. No soy una mierda, chava. A suavizante, madrigala que huele. Buena pregunta, le preguntaremos cuando esté. Madrigala que huele. Pregunta por madrigala, madrigala. Tienes una voz angelical, pero... gracias. Vocalicen que se les está viendo los subtítulos. Ajá. Hola, saluditos, saluditos. No, no, ¿qué? La verdad no sé a qué huele Gucci. Ay, ¿verdad que no lo puede decir eso? Que se sí, toca vocalizar. Santiago, porque vamos a decir Santiago. Sí, sí, porque sí. Aparece... Mor, ¿sabes que aparecen en asterisco? Yo no sabía. Por eso. Qué censurado. Boba. Vamos a decirle porque Santi. Piensa que estás diciendo... Está diciendo otra palabra con M. Yo huelo a color humildad, o sea, cartón. ¿A qué huele el cartón? Depende. Huele a Lázaro. Sí. Si vas al parque respiras mejor, te digo, porque hay árboles. Depende. Huele a Juan. Juan, ¿a qué huele el cartón? A loción de 600,000. Ey, era callarme, no humillarme. Una pregunta, ¿conoces a Jalen? Claro que sí. Amigos, ya saben a qué huele el cartón. A eso de las lociones, eso sí es una vuelta muy... Parce, uy, no. Si te la encuentras por ahí... ¿Qué es lo que le impresiona más a una mujer? Porque dice Tati que le gusta el olor a pantufla. Babe, pues a lo primero que yo siento que las mujeres es que sea un olor y no un olor de loción fastidiosa. O sea, de un tipo huele rico, wow, increíble. Sí. Y que sepa bailar, o sea, usted puede ser feo, pero si sabe bailar, tiene más 1,000 puntos. Sigue siendo feo, no. Pero sabe bailar. ¿Y si no soy ninguna? Ah, no, amor, descalificado. El gallinero de Chris está hecho de cartón, Chris. Que anda palo santo en la... Palo santo. Sí, no, eso. No veo nada. Yo utilizo Axe. Uy, el Axe huele muy rico. No, solo. Ah, Janko. Old Spice también. Eso, por lo general, esos huelen, tienen un aroma no fastidioso. De hecho, huele muy rico. Hola, guapa Oli. Oiga, ¿qué tal esto? Una pela de 17 años del Huila. A la hermana, solo porque le dañaba los cuadernos, aceptó los cargos. Se fue. Baby, pues. Terrible. O sea, ¿qué te puedo decir, mor? No sé qué decirte. Me parece re denso. Cuando juegas con Yalan, bro, pues no sé. No lo sé, corazón. Chris me ve 24 horas de van. Incierto. No, reacciona. Por mencionar mi nombre y por mencionar mi nombre, lo van a dar otros. No recuerdo el olor a Rexona, bro. El que no te abandona, me extraña. Pero el olor no lo recuerdo, tampoco sé cuál es, pero no recuerdo su olor. A puro pescado, huele el Rexona, huele a pescado. Claro que no. Entonces, ¿usted qué tipo de Rexona usa, bro? O sea, que yo sepa, es un desodorante, no huele mal, pero no me acuerdo de su olor. Sin embargo, sé que no huele mal. A mí cuál me gustaba antes y no lo volví a comprar, el Axe de chocolate. Uy, ese rico, aquí lo venden a cada rato. Uy, parce. De caridad le daré un par de gallinas, bueno. Mor, usted no lee nada, ¿qué tal? Acabo de escuchar la noticia. Baby, pues terrible, la verdad. Pero bueno, es la sociedad, ¿qué te puedo decir? Usted no lee nada, Tatiana. ¡Ay! Yo no sabía que estaban acá arriba. Ay, lindurita. Oiga, usted no me ayudó, yo no sabía que estaban acá arriba. Pues es que le dije que fuera a rushar al segundo piso, tonto. No, pero yo que iba a saber que estaban ahí arriba. Estoy esperando que los canes suban. No subieron. Bueno. Gracias por no servir, perros. ¡Oli John! ¿Cómo estás, bebé? Aquí según el acto de chocolate es para nacos, sin ofender, obvio. Yo la verdad no sé opinar sobre el acto de chocolate porque no lo sé. No lo sé. Para que haga gallinitos.
Bueno, te dejo mover a la alberca. Bye, Jorge, cuídate. Rexona, no te abandona. Ana, sí. Ay, bro. Panguito me tiene prohibido hablarle a Ana. Oigan, ¿ya perdimos todos o no? Ya. ¿Por qué no me deja salir allá? El señor Lázaro, ¿qué huele? No sé, bebé. La verdad, no tengo ni idea. A humildad, confirmo. ¿Usted no ha visto esos videos que, uno, que tienen hasta hablado? Haga de cuenta. Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal. Hugo, ¿y usted para qué le das el caso? Dice que Lázaro Medias, déjame Rodríguez. Ana, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Obvio, Rubén. Tata huele a pijama. No, no tengo pijama. Ana se está dejando tu pocia. Te falta uno, me avisas, baby, sí. Están soplando el bistec. Como dicen los chamos. Ey. Hugo, ya sabes, ese mango para golpearlo. Ah, qué caro, están soplando el bistec al mango. Chicos, el comentario fijado es para entrar a la squad, solo le pican y entran y ya. No, amor, de hecho el comentario fijado es durante la transmisión. Ah, entonces, Chris, ¿quieres mandar el código, por favor? Si sí, te la encuentras por ahí. Aquí al mal. Uy. Bueno. No. Mentiras, Cristian. Cristian, ¿te saliste? Este tonto está sordecido y muteado. Juan, expúlseme a Cristian del Discord, por favor. Uy, yo quiero. ¿Cómo se hace? Yo quiero. Baby, no, pues. No tiene roles. ¡Ah! Mentiras, no lo expuses del Discord, pero sí del canal. Yo lo quería. Va a golpear al mango para que sea mango magullado. Hola, Moisés, pero no me voy a ir. Dale. Anita, ahorita le hablo por IG. Que no se entere el mango. Calumnias, uy. Dice que no se entere el mango y el mango ahí en el chat. Qué bueno, mal. Ah, sí, ahí anda el mango, ¿no? El mango ahí en el chat, pobrecito. No aquí está el code. Mujer de frente. Confirmo. Terrible esa gente. Peligro. Que hace eso. Peligro. Tate, ¿qué pasó con Yalan, baby? Pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué quieres que pase? De todo, que se hagan famosos. Ganosa, ganosa. Hola, tata de mi vida. Hola, Santi, no, ¿cómo estás? Peligro. Si te la encuentras por ahí, dile, sí, que bloqueo, man. De Instagram, que me envía cosas todas raras, bro. ¿Ah? Me envía cosas raras. ¿Yo? No. Perdón. Sé, un tipo ahí. Ahorita se los muestro. Ya van a empezar. Blue, salúdame. Amor, que está regalando baneos por pedir cosas. ¿Quieres uno? Dura 15 minutos. Te pones de toposo para siempre. Wow. Tú elige. Y si lo digo por aquí. ¿Cómo van a banear? Bueno, ahora sí, ya presumí mi idea. Yo estoy súper cola. Bye, Moco. Bye, amor. Porque lo más rico siempre es prohibido. Uy, temazo. Temazo del Fercho. Le digo la verdad. Dime. ¿No te gusta mucho? No, solo los mismos temas que ya todo el mundo conoce. Pues a mí no me mataba, pero pues está chévere, me gusta. Madrigal, estábamos hablando de tus pies, que a qué olían. No, pues, no podemos decir ese coso. Ay, perdón, Santiago. Bye, tata, bye, amor. Hola, Enrique, ¿me mandas un pack de Jetica? Bueno. Te pasé a robar y te tumbo esta tubería en cuenta. Te mando binario. ¡Ey! Madrigal es muy raro, mano. No me molesten al Santiago. No, pero sí, Cosiaco en tri. Yo quiero ver al Rada. Se llama Michael algo. Uy, es un tipo re raro. Michael.
Fabián, estás abusando de tu cuerpo, ¿verdad? Hola, Fabián. Pa, yo solo cumplo órdenes. ¿Listo? ¿Órdenes de qué? Yo cumplí órdenes, solo le digo eso. ¿Quién preguntó? Alguien que se llamaba Miguel preguntó a qué olían tus pies. Para el cuidado del peluche. Ay, tan lindo Neo. Neo, gracias por tus 100 estrellitas, amor. ¿Cómo estás? Próximamente azul con wifi, amor. Granosa. Tatiana, la espero. Neo Uribe envió 100 estrellitas. Gracias, bebé menor que 3. Para el cuidado del peluche. Cara sonriente. Amor, gracias por tus estrellitas, te amo. ¡No! ¡Son dos! Ah, no, mientras es uno. Cúrame, 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 cúrame. ¡Cúrame, amigue! No, no la cure. No, sí, sí, eran dos, sí, eran dos. Yo pensé que solo era uno. No te preocupes, Fabi, yo entiendo. Miguel huelen a Nike y a... ¡Anderson! Salúdame. Hola, saluditos. ¡Oli! ¡Madrigal! ¿Cuándo te vas a poner humilde, amor? Me siento como Hugo en este momento cuando me está diciendo lo de limón. ¿Cuándo te vas a poner humilde? Cierto. Oli, José. Ayer de... Más raro. Espero que recupere tu hermano. Sí, baby, acá no te preocupes, nosotros entendemos. Hola, Caroline. Ah, Anderson, no me digas así. Gas. Hola, Miguel. Gas, odio que me llamen así. Porque mi mamá me tuvo que poner ese nombre. Está bonito. Sí. Yo así la tengo guardada en WhatsApp, Caroline. Uy, gana este marrani. Los míos a chanclas. Ah, crops. Que vamos a hablar de eso, los míos. Yo ni chanclas tengo, mano. Por dos. Mero descalzo. Tati, mi novia me quiere dejar, ¿qué hago? Pues déjela, que se vaya. Descalzo. Tati, yo sí odio estar descalzo, bros. Tati, me dieron tres destacados al mismo tiempo y no me han dado el de tu stream. Ay, amor, qué triste. Entonces te llamo por tu apellido, Mujica. Claro que sí, no me ofende. Yo le respondo con 20 piedras. A mí también. Auch. Patricia se le dice. Tati, me voy, Ana, no me quiere ver, no me incomodarla. Baby, pues si quieres perder tu moderador, tú me dirás. Dime. ¿Usted sí tiene el apellido de su papá? Sí. Y no es una advertencia, es una amenaza. Por eso no me gusta que me lo digan. Exacto, siento que hay que aprender a madurar, baby. No te lo voy a decir, está en mi Nuki. Chris. ¿Eres el Cristán? Sí, sas. Sí. Pero para el resto del mundo me llamo Tatiana Mujica. ¿Te quedó claro? ¿O quieres que te banee y te quite el moderador? Caroline. No. Dímelo, ¿quieres que te fune? Bueno. Caro, ¿va a jugar? Creo que sí, amor. A usted, no, a usted le dejo lamerlas. Qué rico lamer esos pies. Y nos duele los pies. Ya me voy a bajar, le voy a cambiar el nombre a WhatsApp. Ey, por lo menos no me baño todos los días después del gym. ¿Qué? Uy, Mango, yo siento que se lo de fuera. Esa vaina te fui joder. Eso no lo que yo vi. Ander, usted también no sea cansón. Manguito se asustó que dijo que era broma, vea. Si me la encuentran por ahí, esperen un momento. Mango, broma, sin cambio, llamarse es que Santiago. Mor, normal, lindo. ¿No? No. Pues, la verdad, no. A mí no me molesta el nombre Santiago. No te preocupes, sí, David, hola, Nico. Todo el mundo se llama Santiago. Acá en Bogotá también. Mi hermano se llama Santiago. No, con razón le gusta el nombre. Pues mi hermano, oiga, no me gusta mi hermano. No, yo digo, hermano, porque está bien. Ay, el Hugo es norteño. Uy, usted es re norteño. Eso es re norteño, mano. Se me hizo así. Hola, Lizar, hola, Jordan. ¿Sabían que Brad Pitt nunca se baña? Baby, eso no es cierto. Hay que dejar de creer lo que vemos en internet. La Tatiana norteña. Confirmo. Yo no soy norteña, gas.
Ay, me gusta azul. Bueno, azul, si a ti te gusta, para mí no hay problema. Por lo menos el suyo es diferente. No me gusta igual. A mí me gusta mi prima. Llegaron los norteños. Uy, no. Llegaron los compas de Hugo. No fue nada más que dijera eso, Hugo. Es que Haider, mire, WhatsApp. Ana, ¿con quién ahora se está hablando? Ya le tienen el WhatsApp. Ah, hola, Nicolás. Uy, Haider, ya le... Haider ganoso, que pasa el WhatsApp de Ana. Soy norteño. A mí me gusta usted, Ome. Camilo, ¿quién soy yo para decirte que no? Dime. Uy, no. Pobre maldito. Espera, para preguntarle a Jorge, ¿te gusta tu prima? ¡Grosero, mango! Uy, pobre manguito, le quitaron la novia. Mano. Y no fui yo. Se llamaba novia de Haider. Hola, ¿me puedes saludar? Saluditos. Hola, David. Uy, mira el azul. Como que te gusta el hermano. Azul le gusta a mi hermanito. Mi hermanito. Es verdad, ¿cuántos años que tiene Azul? Como 30. De 40. No. Y Jalan Baby, pues juicioso en su casa. Tata, ¿desde qué tiempo juegas cada amor? Como 2 meses. ¿Lo quieres adoptar? Haider es solo un amigo. A la friendzone, sin mente. Le... Uy, así le dicen a los novios. Un amigo nada más. Por dos amigos, igual me gusta. Los franceses nunca se bañan. No sé, no conozco un francés. ¿Algún francés por ahí? No creo. Bonjour. Usted tiene menos lagartos de amigos. ¿Eso qué significa, bro? Es como gárgola. Ey, naranjado, naranjado. Pues sí, son regárgolas todos. Tata, ¿te meterías un server de 30 mods? Lo haría, pero no tengo tiempo. No, ay, que no tiene tiempo, dice. No. A duras penas existo, bro. ¿Cuántos años tiene su hermano? Pues 16. Mor, que le mande su WhatsApp al PRI, al socio. ¿A Camilo? No, amor, lo siento, no te lo puedo enviar. Camilo, deposite mal PayPal que yo se lo paso. Es a mí, no al Hugo, ¿no? $10,000. Pof, ya se quisiera. Ana, ya, allá el perfume es más barato que el agua. Ey, Pata, ¿cuándo jugamos free? ¿Alguien puede sintonizar a Nicolás de a qué hora son las transmisiones, por fin? Miedo, o sea, baby, no es tardes. Que tenga miedo, es que tengo mente de tiburón. ¿Y tú crees que yo siendo streamer te voy a pasar mi WhatsApp gratis? Sí. No. Así que no es miedo, Gordy. ¿Qué edad tienes, princesa? 40. Mentiras, 15. Pues a quién se funaron. Pa' comprar para ti cuando salga. ¿Cuántos años tienes? Amor, tengo 15. Camuela. Es a ver que las rolas les encantan los paisas. Error. Sí me gusta un país, el problema es que no eres tú. Imagínate. ¡Imagínate! Uy, me tiras que va. Entrenando boxeo en esos momentos. Oigan a este. Sí me gustan los paisas. No sé. Las niñas del stream son más mías, menos Azul, que no me quiere. Mentiris Azul. ¡Oh! A ver, gracias por tus estrellitas. Mango, te amo. Ya me aburrió Free porque hay tóxicos. O porque están... ¿Cómo se llama eso? No. ¿Para qué están los emotes para hacerlos? ¿Cuántas si no estrellas para tu WhatsApp, baby? Vuélvete con la... ¡Ay, ya andas aquí! Bueno, andamos ahí. Y yo estoy re lejos. Mango, modo dramático. Tata, si jugamos en el server para yo trasnochar. Probablemente... WhatsApp, Ya, canzones, maduren, pues, Es que no hay más países. Pero en si la eso vida. Dice ahí, yo solo estoy leyendo lo que hay ahí. Me disgustas, Juan. No se enoje conmigo, ¿yo qué culpa tengo? Y no aquí siendo como... ¿Qué dijo Madrigal? ¿Me puedes leer el comentario, Madrigal, por favor? Si uno siendo aquí cucuteño. Es que cucuteño. Me gustan los cucuteños. Entonces yo sí salgo que me ganó la mano.
Porque no me ha escuchado la voz, amor. Baby, no. Baby, baby, ¿qué tú quieres? Que me tienen viciado. Sí. Te quiero. Mi casa no es volado. ¿Los de Discord pueden madurar? No creo. No. Solo hemos salido de sin jugar. Pues sí, baby. No te lo voy a negar. Ni que fuéramos mango, me extraña. Espero el número uno caiga cerca de ellos, bro. Anda muy enojada, no. Uy, mano. Ahí soltó la voz como un severo roscón a lo bien, parce. Oh. Uy, Hugo, me extraña, mano. Uy, no. Ay, qué roscón. Ay, yo si no, Ana, este es suave. Uy, ya no. Ya habló el otro, uy, no. Uy, no. Relájate, dormitivo el mes, hombre. Blandito. Ah, pues ustedes hablan todo raro. Raro usted, a gran desorden. No, qué va. ¿Se les agarró las placas? Vete, tienen ya. No. No. Ya está listo no, para el bailongo. No, parce, se lanzaron en ese helicóptero, baila. No, la están campeando. Sí, sí. Baila. Ana, amor, si nosotros maduráramos. Uy, me picó la mano. Bueno, pues al menos él cogió las placas de... Ah, sí, las cogió. Las dos. Ojalá no lo vayan a matar. No, ya se fue. Creo que es put... ¿Qué es put, brave? Bro. Bravey. Esa escena que crees como un cruce de rola pastucita. No, imagínate que no. Oiga, ¿dónde son esas pastucitas? Pues de pasto. Oiga, ¿sí me entiende que yo no soy de Colombia, no? Sí. No. Ah, bueno, yo... Pues, baby, la gente de pasto, o sea, Nariño, Naranjo. Por allá. No, no, no. En la ya parte de abajo del mapa de Colombia, por allá, cerca de Ecuador, es de por allá la gente de pasto. ¿Qué? Mira, ve. Bueno. Ah, comida bayuna. Qué rico la comida bayuna, ¿no? Mi mamá es de Quibdó y mi papá de Barranca Bermeja. Yo siento que Madrigal está hablando caca. De quilombo. Lo que está jugando. Baby, esto no es Pug, esto es Call of Duty Mobile. Aquí llegó tu tiburón. Regrese, tatita. Oli, ¿cómo estás? Hugo, si quiere, le presento una pastusa para que le regale un cuy. Oiga, ay, te lo con una... ¡Ey! Yo sigo una chica que es de Pasto, es TikToker, no sé si la han visto, y es pelirrojita. Ella cuenta como muchas culturas de allá, bueno, de lo que hacen allá, pues en su Pasto. Pero es súper linda, bro. Siento que es una niña muy, muy, muy linda. ¿Sí? Deberían buscarla, es pelirrojita, ya que Hugo quería saber de Pasto, vaya, la sigue. ¿Usted la sigue? Ana, creo que sí, es que no me acuerdo cómo se llama. Solo tiene el cabello rojo. Creo que ahí la puede saber. Busque en Pisto, pastusa con el cabello rojo. Y va, le sale, sí. Y tiene pequitas, tiene pequitas. Sale. Sí. Y le sí sale, saben que Pasto le pertenece a Colombia, ¿verdad? Y quien ha dicho lo contrario, amigo. La verdad, Colombia es un bello país, sí. ¿Quién fue ese man que escribió? Uy, mano, usted está bien. Usted lo quieren en su casa, usted no lo niegan como ay, hijo. Me van a matar esos del helicóptero, parce. Que tienen de casualidad, no se llama Chloe, no va. No, es que no me acuerdo cómo se llama la chica, solo sé que tiene el cabello rojito y es pecosita. Usted muy suave. Hola los gachos, ¿cómo estás? El Instagram de la amiga. ¿Cuál amiga, bebé? Hola mamacita, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Y yo también la sigo a la chica de Pasto, es que es súper bonita. La verdad es una niña muy bonita. Si eres buena en COD, no. No, hay gente por todo lado. Me mataron los mismos del helicóptero. No. Uy, qué rico se miran estos tacos. ¿Es de Colombia también? Sí, la chica es de Colombia. No, porque Pasto no pertenece a Colombia. Ah, sí, según Rubén. Es de Ecuador. Sí, Pasto es de Ecuador. No. Pasto es de Titiriguar. Es de Colombia. Oye, puedes decir, Emiliano, te amo mucho. Emiliano, te amo mucho, bebé.
Oigan, pues hay mucha gente que piensa que los que son de Pasto piensan que son de Ecuador. Sí, pero pues nosotros no dijimos eso como para que tú lo insinúes, amor. Entonces, creo que... A veces eso está bien, salvo... No sea grosero, Hugo. Perdón. Rubén tal vez se expresó en el chat de la manera no correcta. O sea, Hugo es más gamín. Depende de la personalidad, es que del clima. Tata, ¿qué te inspiró a estudiar psicología? La pandemia. Mentiras, yo estudié antes de la pandemia. baby, no sé, la verdad no sabía qué estudiar y ya llevaba 2 años sabáticos, así que un año. Y mis papás me dijeron qué va a hacer de su vida y yo no lo sé. Nada, me dijeron, si no elegí una carrera, baila. Estudiar psicología. Y me tocó estudiar una carrera así. Yo en realidad quería estudiar artes escénicas, pero pues mis papás me dijeron que eso básicamente no me iba a servir para nada. Así que estudié psicología para cambiarles el pensamiento y decirles que algún día sí me va a servir. ¿Y para qué sirve lo de artes escénicas? Baby, me parece muy cool. O sea, básicamente se estudia teatro y esas cosas, ¿sí me entiendes? Y pues a mí me gusta eso. O sea, que no sirve para nada. ¡Ay, sí sirve, groseros! Y en los chistes, a ver cómo pendejos a los pastos, ellos son re inteligentes. ¿Qué? Pensé que me iba a decir el chisme. No, baby, no hay chisme. O sea, literalmente es así como lo acabo de contar. Mis papás me dijeron que qué iba a hacer con mi vida, porque mi mamá ya me había echado de mi casa. ¿Yo qué estaba haciendo con mi vida? Eso para ser actor, no, po. Mor, y ahora me lo pregunto en qué influye. Yo me voy a morir antes de los 30 para quebrarse la cabeza en el futuro. Uy, parce, a veces sí me pongo a pensar mucho en eso, ¿sabes? Como que si llego a los 30 y en realidad no he logrado lo que quiero hasta ahí, planeo terminar con mi vida. Se estripó un banano en el pecho. Así, ¡pum! ¿Quieres ser actriz? ¡Sí! Entonces, ¿serás mi psicóloga? Baby, pues sí. Como no pude estudiar artes escénicas, ni ser actriz, ni estudiar teatro, ni nada de estas cosas. ¿Pero puedes pues me estudiar hacer teatro, no? Sí, de hecho, yo no les digo que yo me tomé como un año y medio sabático y en eso estudié inglés en una universidad pública, o sea, en la distrital, imagínate. Estudié inglés, estudié teatro, estudié danzas. Yo estudié inglés un año y no se me quedó nada. No mames. Muy yo padre. Soy de Pasto, mucho honor. Tatiana puede ser actriz, tiene buen perfil. No, pues ya quebro, me tocó ser psicóloga. Debe decir mamá Mary Jane. De árbol número 3. En mi país la psicología, según mis abuelos, es para... Yo creo que lo contrario. ¿Qué? Yo creo que lo contrario, buena suerte. Gracias. Dame un hijo. ¿Quién quieres que tenga un hijo? Yo he logrado nada, así que toca antes. Cosita, una picada de ojo en cámara grande. Lo va a intentar. Lo va a intentar. Solo por Neo. Neo, gracias por tus estrellas de amor, te amo. De hecho, puedo hacerlo con los dos, mira. ¿Qué? ¿Qué cosa? A ver. Neo Uribe envió 50 estrellitas. Gracias, cosita. A ver. Cosita, una picada de ojo en cámara grande. Amar, gracias por tus estrellitas. Préñame, azul. La cat, cuando quieras. Por lo menos la materia de mandar audio llorando en un momento a otro, ya la pasas de una. Ay, amigos. Lo he hecho. Perdón. Me están diciendo manipuladora. Madrigal. Digo, Santiago, no le vuelvo a enviar cosas así. Fuego. Ni cuenta se dio que era azul. Así la get. qué pena. Mentiras que va. Allá me puedes recargar 300 diamantes. Rojos cuando quieras. Emiliano, no pida que me lo voy a banear. ¿Lo puedo banear? No. Avísale. Ah, verdad que no puedes escribir. No, digas que voy a Tatiana. Sí, va a ser burlando. Uy, Tatiana. ¡Ay, se los mataron a todos! No. Yo me ofendo si mis papás me dicen eso, Tata. Que, pues obviamente mis papás no me dijeron que eso no me iba a servir para nada, literalmente. Sino me dijeron como tú estás segura que quieres estudiar eso. Aparte que estudiar artes escénicas no es una carrera barata, es una carrera cara. Entonces, pues igual no es que mis papás mis papás actualmente no me pagan mis estudios. Ellos solo me ayudaron con mi primer semestre. Luis Machorro, pero pues de una u otra manera me ayudaron a enfocarme. Gracias, bebé menor que 3. Como Fuse está trabando mucho tu stream. Ya me voy. ¿Se está trabando mi stream, amigos? No.
lo veo normal. Baby, creo que quizás es tu internet, porque mi stream no es. O creo que si se hubiese trabado ya me lo habrían dicho también en el chat, ¿no? Amor, gracias por tus estrellitas. Creo que me lo hubieran dicho en el chat, entonces recuerda que puede ser quizás tu internet. Así que bye, descansa y cuídate, que te vaya bien. Tatiana, regáleme el pase. Ay, dejen de pedir cosas, ¿qué les pasa? Se entrecontrata la verdad. Para mí, qué raro. Nos está trabando. ¿Vieron? Azula Cat me dice la verdad. Los que están diciendo que si vayan y paguen internet, ¿eh? Qué fastidio. Perdón. Perdón por ser humilde con mis 5 megas. No. Tati, me voy. Bye, Anita, cuídate. Tienes razón. Ey, Mango, ¿qué está diciendo la persona china, coreana, japonesa? Pues a mí, aún así, me dijeron que estudie lo que guste, lo que le haga feliz. Pues sí, yo no digo que estudiando psicología no esté feliz. De hecho, es una carrera que también me gusta bastante. Pero, es que yo estaba, a ver, yo estaba pillando. Yo estaba entre muchas cosas. Estaba entre, pues, artes escénicas, filosofía, psicología o... ¿Para qué decir filosofía? Para ser profesor. De la fumada que ustedes. La verdad, yo no pensé. O sea, es que cuando yo elegí mi carrera, yo no pensaba cómo voy a trabajar de esto, sino estudiarlo porque realmente me agrada. Entonces, pues estaba filosofía, psicología. Entonces, pues elegí psicología. Es que le robé el internet a mi vecino. Perdón por tener internet de la NASA y por mirar tu stream. Claro, te perdono. Pero entonces no digas que se entrecorta mi stream. En realidad se entrecorta la transmisión en tu celular. Estás diciendo que no tienes celular, sino Tamagotchi. Tatiana maestra. No, yo siento que no hubiese sido bonita maestra. O quizás sí. En un tiempo sí empecé a estudiar pedagogía también. Luis Machorro envió 100 estrellitas. Gracias, bebé menor que 3. Mi internet. Low, tengo Google Fiber. O sea, perdón. Bye. Baby, no sé qué es eso que acabas de decir, pero gracias por tus estrellas. I love you. ¿En qué grado estás, hermosa? Estoy en... Estoy en la universidad. Llevo estudiando 3 años en la universidad. Y probablemente otros 8. Mentiras, no. Cairo, gracias por tus estrellitas, amor. Te amo con mi corazón. Yo quería ser actor, no por eso, y no pude. Sí. Ya me faltan poquitos. ¿Dos años? Uy, a mí me faltan 3 años todavía. Parce, me faltan 2 y ya. A veces me da ganas de renunciar y después pienso y digo, no, no puedo renunciar. Por 2. Ya solo faltan 2 añitos. Ah, parce, 2 años son 2 años. Uy, 2 añitos. Pero dos es que el tiempo está pasando, pero está pasando muy rápido. Sí. Ay, pero igual. Yo estoy estudiando criminología forense. Baby, qué cool, qué cool. Qué cool. La ¿Voy verdad. ¿A trabajar con ustedes ahí en Miami o qué? Encuentro arma. Jorge, deja de enviar cosas coreanas que no entiendo, chinas o lo que sea. Aquí los grados se cuentan hasta la secundaria, ya en prepa y demás son semestres. Aquí en Colombia tú estudias básicamente desde los 8 años, que empiezas la primaria, hasta los 17, 18, que es el bachillerato. Más o menos que como a los 12 pasas a bachillerato, que son 6 años. Y pues la primaria son 5. ¿El kinder y eso como cuánto es? ¿Como 2 años? ¿O 3? Kinder. Pues sí, el kinder, párvulos y eso. Escolar. Lo mismo, bro. Escolar, no es lo mismo. No sé, yo siento que es lo mismo. No sé. La verdad tampoco, no sé cómo se divide eso bien infantil, o sea, leo estudios infantiles, no sé muy bien. Creo que son 3 años.
No sabe hablar español bien, ¿para qué se pone a mandar eso? ¡Ey! Chamble. Y eso que no fui yo. Y yo soy el grosero. Grosero. Mándame un saludo. Saluditos, Eli Abraham. Con el combo. Rápido, la vi lejos. Rápido, la vi lejos. Hola, Brian. ¿Cómo estás, corazón? Saludos de Honduras, saluditos. Ay, ¿por qué están tan lejos? Saludos desde Honduras, saluditos, amor. ¿Estamos tan lejos o estás tan lejos? Usted está lejos, Cristian López. No, sí. Nosotros estamos aquí. No, usted está lejos de mí. No, estamos aquí. No, usted está lejos de mí. No. Mira la cara. Ey, Emiliano, canzón, amor, canzón. ¿Por qué pides cosas? Dime, ¿quién te hizo tanto daño para que creas que los streamers te vamos a dar cosas? ¿Quién? Aquí los ponen a estudiar kinder a los 3 o 4 años, de ahí valiste, porque así no tienes que hacer kinder para entrar a la primaria. Amor, aquí pasa igual. Tienes que hacer el kinder preescolar y párvulos, creo que se llama. Es que no recuerdo. Primero es párvulos preescolar. Creo, primero es párvulos preescolar, kinder o al revés. Yo no sé. Es lo mismo, pero en sentido contrario. Bye, Jorge. Guardería. Guardería. En mi país, los cursos escolares, 2 años kinder, 6 primaria, 3 secundaria, 3 preparatoria, 3 de universidad y 1 año de servicio. Baby, acá la universidad sí dura 5 años, el bachillerato 6 y la primaria 5. Mi ex me hizo mucho daño, Emiliano, no hay que mentir para convivir, usted debe tener como 10 años. Anda pidiendo diamantes, ni novia de tener, bro. Ni el pito le ha de haber crecido. No invente, Mary Jane. Ni pelos debe tener. Hermanita. Grosería. No vayas a decir grosería, Santiago, me pongo muy enojada contigo. Pero vengo a saludarla. No, le estoy advirtiendo. No vayas a decir nada de colores. No. Más le vale. La quiero. Yo también te quiero. Chao. Qué lindo. Ay, hermanitos. Ante todo, no se le para. La precaución. En el 2002 estaba en preescolar, parce. Oh, no. Una pregunta: ¿en tamaño importa para usted? Depende. 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 Del clima. Del clima. Yo estudié informática. ¡Wow! ¡Qué cool! Yo te dije, me entré, entonces que te recargo 500 diamantes. ¿Para qué sirve la informática? Para ser profesor de tecnología. ¡Grosero! Se ríe todo menso ese güey. ¿Qué, what? Por favor, no digan groserías. Depende de la personalidad. Daño es lo que le van a hacer en la vida. Chilón, hey, chillón. Es que chillón. A mí se me hace que Juan se fumó algo, cortos. Él habla así, no, solo cuando lo hace. No. Hoy estoy en sano juicio, no puedo hacer nada. Más raro. ¿Qué tiene que ver? Nada, pero estoy enfermo y no quiero. No le crean nada. Miente. Ay, no, la perruca. De la señorita. Cara, recárgame la pared, todo y 100 estrellas. Vamos. Tentador. Caro, es su momento de triunfar, chiquita. Que se le siente en la cara y haga como si fuera terremoto. Va. Va. Pero yo qué. Ay, mírale, Emiliano pasó de ser un niño que pide diamantes a ser pajín. Sorprendente, amigos. ¿Evolucionó o empeoró? ¿Qué creen ustedes? DJ evolucionó. ¿Será que evolucionó o empeoró el Emiliano? DJ Empaji evolucionó, chample. No sé qué decir al respecto, no sé qué pensar. Literal pasó de ser una rata a ser un pajín. What? Vamos a votar respecto a todos. ¿Qué se dice eso? Está mal. ¿Cómo es que se dice eso, tata? ¿Qué, baby? Lo contrario a evolucionar. Yo también lo iba a decir, pero se me olvidó la palabra.
involucionar, ¿no es así? No, yo no, sé, no. ¿Qué te parece de la Porsche? Es. Gracias. Me dio colera hace rato. Antónimo de evolucionar. Empeoró ese bobo, amigos, empeoró. Nos dimos cuenta que no, lo intentó. No lo baneamos, le dimos la oportunidad, pero nos dimos cuenta que no. No pudo, el amigo estaba destinado a ser un pajín. Voy a ir a que me pone. No, que hay un carro ahí, lo estoy viendo. Son tres. Sí, ya me metieron acá. Sí, es involución, me extraña. Sí, es involución. Uy, porque sí, todos dicen no, 17, ¿no saben otro número? No. Estudio informática para ser hacker. Wow. Estudié informática para ser profesor de tecnología. Creo que hay que enseñarle a Oni. Ay, amor, en serio, no quiero ser la culpable de que no estudies juicioso. Y enseñarnos a utilizar Word, más raro. Excel, bro, las tablas de Excel. Ay, está. Uy, quieto. Aquí son las 16, bebé. Ya terminé. Baby, ¿no me escuchan en Discord? Si estás hablando en este instante, no. Van a matar, bro. Verruga. ¿Qué? ¿Quién? Yo no silencié a Hugo. Yo ya lo desilencié. Oiga, ¿usted está usando de su poder asqueroso? No, eso fue ahorita, que fue un chiste. Hugo también se rió, me extraña. Ay, me tragué esta vuelta. Ay, qué fastidio. ¿Por qué no viene el número 4, parce? ¿Por qué me están matando hace media hora y por allá no agarra las placas ni tampoco me ayuda? Esa bestia Hyder y humilde con 2 centímetros. Por 2, bro, por 2. Me pintaban. La. Es que voy a jugar el juego que se parece a Fall Guys. Sí, ahorita. Pero eso se lo pasa cuando usted estudia en un garaje y no sabe ni hablar español. ¿Qué? ¿Eh? Solo puedes mandarme un saludo. Saludos, Iván, ¿cómo estás? ¿Por qué Garu no quiere a Puka? Se escapa de Morl, no sé. Porque quizás Puka era una obsesiva, celosa, compulsiva, acosadora. Tal vez. Juguemos a Stumble Guys. Tal vez. Puka era una loca. Es la familia de Santiago. De Santiago. La familia de Santiago. No. Oiga, Tatiana, Santiago, descarga el Valorant. Yo lo tengo en mi PC. ¿Y por qué no lo ha jugado? Porque yo Valorant, soy muy mala jugando Valorant. ¿Quieren hacer de Valorant? Yo descargo el viernes y jugamos, ¿sí? Va, ¿sí? Mano, Valorant no tiene efecto en nada. No, está bueno. Por tóxica acosadora, Puka es el claro ejemplo de lo que es ser tóxica. Concuerdo. Esa nena acosaba al pobre Garu, parce. Era re loca. Igual que Tatiana. No, hay niveles de niveles y yo no estoy así de loca. No. ¿O era al revés? No. Garu no acosaba a la Puka. Vamos a ver Epidemic. Ay, vamos a funar a Hugo. No. Déjame silenciarlo. Puedes abusar de tu poder si dice cosas pendejes. Boys. A mí me obligaron a estudiar 4 profesiones. Quisiera ser tú. Valoran que el JB le enseña tremendo vicioso. Pobre Garu, lo comprendo. Pobre Garu, loco, tenía al punto de pasar a mejor vida. Mor, ¿qué importa? Lo que importa es que juegue. ¿Te influye quien sea? Ah. Dime. Solo la pregunta. No ve que Tatiana está toda grosera. Hugo. Juan, por favor, abuso de tu poder. Sí. Sí. Azul, le entra a jugar. ¡Ay! ¿Si abusaste de tu poder? ¡Abusivo! Yo soy muy, muy, muy... ¿Cómo
es que se dice eso? Obediente. Bueno, mandilón, ¿no? Ya tuve una puca y es lo peor de la vida. Parce, bueno, jamás he tenido una puca y espero no me pase. Pero, ¿qué pasa? Go. Pero puca sí lo quería. Puca lo quería. Lo malo es que no sabía querer sanamente, ¿sí me entiendes? Porque de repente hablamos de puca. Tampoco lo sé. ¿Cómo llegamos a debatir sobre la relación amorosa y estabilidad emocional de puca? De una caricatura, mejor dicho. De hecho, sí hablamos, puca era cosa. Bien, pero para jugar solo entras por código, no necesitas volverte suscriptor, bebé. Recuerda que los únicos días que juego con suscriptores, o sea, con colaboradores, son los días lunes. El resto de día puedes jugar conmigo, ya sea mediante códigos, links, o pues sí, códigos de los juegos. Para mí todos los días son lunes. ¿Quién es Puka y Garu? Baby era un programa que daba como en el 2010. No sé. En Jetix. Uy, el Jetix, bro. Uy, Haider, confirmo, Haider. Yo sí tuve una puca y a Hugo le conté que hasta me hizo drama por ser tanto tiempo donde Tata. ¿En serio? Confirmo, sí, confirmo. Uy. No. En fin, por eso Puka quiere a Garu, porque está loca. Puka quiere a Garu. Dice que divertido, amor. Eso no era divertido, pobre Garu. Bam, bam. ¿Tú qué piensas que le falta a Puka para dejar de ser tóxica? Baby, los celos. Amarse a sí misma. No sé. Hola, no, Laura, ¿cómo estás, preciosa? ¿Y cuántas estrellas para que pases WhatsApp? Porque 2000. Una cosa es ser, imagínate, posesiva. Otra cosa es No, porque es que si la nena celosa, no fuera celosa, no sería tan loca. O sea, no se armaría tremendos mal viajes. Amor, pero es que ella era posesiva compulsiva. Pues estaba loca la puca. 2009. Ah, bueno, el programa es del 2009, amigos. Uy, esta niña está re bien. Vamos, Tata, tú ganas, Jay. Parce, mi novia está ahí hace fotos y me escribe. Muy ella está, pero analizando por qué no puca era loca. Pero cuando no estoy yo, ya se sentirá hasta con todo mundo más raro. Juan debe ser tóxico. ¿Juan Puka? ¿Será porque Haider se la está gargoleando? Juan Puka, vamos a ponerle Juan Puka. No, es que a mí me gusta que interactúe también. Para gozarme, le reíme de ella. Juan Puka, no le crean, es Juan Puka. No, Juan Puka. Yo puedo ser de todo menos tóxico. Y ella lo sabe. Que me lo niegue, a bloquearla. Juan Puka. Hola, José, en el 2009 yo tenía 5 años. En el 2009 yo tenía 7. Uy, estaba re niña. Sí, era una bebé. A Tambo, usted también. Por eso. Están callados. Se concentra. Está respondiendo el mensaje de la patrona. Yo estoy acá cacheteándome por estos bates. Me van a seguir echando aquí. Ah, esperen, ahorita los leo. ¡Ah, pinche! Uy, espere, o sea, Azul ya tiene como 27 años, ¿no? Sí. Naranjada, ¿verdad? Cállate, Hugo, la de Juan y me habló, ¿eh? ¿Eres de Bogotá? Sí, yo 11 y me gustaba verlo en Disney. Pero Puka lo daban en Disney. Bueno, aquí en mi país lo daban, era en Jetix. Yo tengo este hamburgues. Amor, sí. ¿Puedes entrar a jugar? Uy, o sea que Azul tiene como 25. No, vamos a revelar la 24. A ver, 24, 24. Modo silencioso. Azul tiene un año más que yo. Me ganan por dos. Ay, yo pensé que mantenía 20. No, yo apenas cumplo los 23 de los Cristian le iba a hacer la vuelta a Juan ya.
Ay, no, mano, yo no me dejo requintar las nalgas tan fácil. Voy entrando, entrale, en Argentina lo miraba en Jetix, aquí también, 24. Aquí también. Madrigal, ¿cuántos años tienes tú? Madrigal todavía es ilegal, ¿cierto? Uy, Madrigal tiene como 15. No. Madrigal tiene como 17, tiene 17, creo. Madrigal uno de medio. Un cabecito con pan y al full tati. Yo que quería conocer al Juanito. Qué garganta al fallo. Garganta al fallo. ¿Sabes? No pareces de 27, te ponía 20. Sí, terrible, ¿cierto? Ya casi 17, ¡no! Tatiana, puede ver tistos ahorita. Madrigal, ¿qué? 16. Madrigal, voy. ¿Qué juego es ese, amor? Se llama Stumble Guys, es para celular. Si quieres jugarlo, lo puedes instalar y juegas con nosotros. Aquí puro RCN. Acá en Perú se llaman, creo. Madrigal tiene 6. Madrigal. Uy, yo pensé que él tenía por ahí 18. Ay, mira, qué conejo tan lindo. Venga, no. Bertano, ¿cómo te sientes? Pero no es así. Y lo vocalizamos bien. Madrigal. Qué bonito conejo. Gal. ¿Le puedes hacer una broma a Yalan? ¿Qué broma quieres que le haga? Tengo otro. Bueno, no es broma, pero... Tengo... A ver, lean eso, por favor, no puedo leer. Tengo 15, casi 16, pero si me preguntan, tengo 61 y puedo hacer su sugar. Muac. Guau, guau. Mentiroso. Guau. Ey. No le crean, Madrigal está mintiendo. Que yo sepa es ilegal, le pero notando. Le pegué un puño a Madrigal. Madrigal debe tener por allí 17. Sí. ¿O 16? No, Madrigal no. Debe tener por 17. Allí 17. Tiene pura cara de pendejo el niño. ¡Grosero! Mentira, hermano, yo a Madrigal ni lo conozco. Madrigal me cae lo más de bien. Entré muy tarde. Cristian, corre. Ay, no se lo pegue. Yo tengo 18, casi 19. Entré muy tarde. Bebé, no te preocupes, puedes seguir jugando. 16. ¿Tienes 16? Amor, eres muy ilegal entonces. No, man. Eres como mi hermanito. Pero lo bueno es que no lo eres. Que se deje criar. Se jueguen a la mamá y al papá y ella lo mamá. Cristian Ratón, deja de pegarme. Yo tenía 17 y recién cumplí 18. Puros bebecitos. Guido, ¿quién le preguntó? ¡Grosero, Hugo! ¿Sí ves por qué abusamos del poder, Hugo? Manguito, TQM, Manguito. ¿Te quieres manosear, bro? Bebe, ¿y por qué no vino? Oye, que soy tu alternativa no norteña, ¿dices? Claro que sí, eres mi alternativa no norteña. Alternativa no norteña. Ya. Me sentí mal con Manguito. Grosero, por eso abusamos del poder, ¿viste, Hugo? Yo soy el amor con 26. No se vayan a acercar a mí, que les voy a pegar puño a esos otros para que vayan descubriendo el camino. ¿Cómo le pegan puño? ¡Ay! Sí, ahí lo tumbaron más vos. Tumbé a alguien, yo no sé quién fue. A Magi. Más viejito ya. Tumbé a Madrigal. ¡No! ¡Van a tumbar a mí! Cristian es el más joven con 16, no, él tiene 17. No, ¿quién es el más viejito de aquí? Yo. Tío Emma. El tío Emma, sí. No. Cristian, ¿Madrigal no pasó por su culpa? Sí, sí pasó. No, Madrigal fue el primero que pasó. El Minito no tiene culpa. Ya me iba a tratar más. Minito tiene 27. Ay, naranjado que tiene como 32. No es cierto. No sé, pero tú tienes por qué me sigue. ¿Qué? Ay, me tropecé. El más bebé soy yo. Creo que sí. Yo no creo que me Alejo, pero no volvió. Alejo.
Me hicieron caer. Uy, apuesto que fue Cristian López, David Acosta. Esa es una rata. Andaba botando a todo el mundo, no lo escucho. Es que, ay, quítense que voy a pegarle puños a yo no sé quién. Sí, yo se lo pegué un tal Lil. Si es el file. Ah, sí, sí. Oye, tata, ¿cuánto pesa ese juego? Amor, muy poco, la verdad. Muy, muy poco para que lo entres. Como, ¡ay! 5 gigas, ¿no? No, 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 no pesa nada. No. Yo con 19 me siento viejo. Amor. Yo. Yo con 20. Yo tengo 20 y también me siento re vieja. El tío Emma tiene como 30, ¿no? Más. Tiene 38. Sí, fue el mero puño. ¡Vio! Ese Cristiano pues es una rata. Perdimos. Yo gané. Ya se está volviendo norteño. Yo tengo 23. Wow. ¿Cuánto? No, pero muy lento. Yo tiré a Madrigal después de él y Madrigal pasó hasta de primero. ¿De qué esa niña te acopló? Acaba de cumplir 26. Ay, bro. Ay, bro, ya me siento tan vieja. Dice es que 23 de Herrera. ¿Tu streamer es socia, Hugo? ¿Streamer dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué cosa? Ahorita te pregunto por privado. Bueno. ¿Me acuerdas? Me dices, tata, no olvides preguntarme lo que me ibas a preguntar. Uy. Igual. 4K nomás. Soy de 1996. Mi hermana también nació en el 1996. Manguito, el 22 de junio. Gas. Ay, 38 el propio Sugar. Oiga, tata, ¿puedo ser su tatuador personal? Bro, no creo que seas tatuador. ¿Tienes perfil de Instagram? Si tu perfil de Instagram es de tatuador, probablemente lo sea. Si no, no. Okay. Yo soy tatuador, le tatuo una mano. Yo soy tatuadora, pero de corazones, hay que... Mira que la mano queda roja. ¿Verdad? Yo soy del 2000. O sea, ¿tienes 22 años? 22. Va a cumplir 22 años. Sí, entre huepa. Chicos, recuerden que es un juego para celular, los que están por ahí. Juego no pesa mucho, para que entren a jugar es chill. No, miércoles. Mi prima dice que eres hermosa. Dile que gracias a tu primo. Dígale a su primo que está ciego. Ay, grosero, Hugo de Limón. Sí, ya está más viro. Ya los leo, aguanten. Mientras juego no puedo leerlos. Yo quería jugar. Mor, entra. ¡Huepucha! Está el de la izquierda. Derecha, ahora sí. Derecha. Bueno. Dígale derecha. Ratón. Crece que es el ratón. Y la musiquita también me parece divertida. Es cool, porque no entras a jugar con nosotros, Gerard. Él está ofendido porque nadie lo quiere. ¿Quién? Hola, Luis Ángel, ¿cómo estás? Las gárgolas, ¿cuántos años viven? Baby, según mi hipótesis, no lo sé. Hola, Fider. Pregúntale pues, a Fider. Pues Fider todavía sigue vivo. Uy, vean, Fider ya me quiere quitar a Kat, vean. Sí, uy, tengo Instagram, Fider. Pero no soy tatuador, era bromis. Lo supuse desde un principio. Fider, ¿se quiere ir baneado más? Ey, ¿por qué vas a abusar de tu poder? Porque le quieres quitar a la... Me quieren quitar a mi calla. ¿Usted se la quitó al mango? ¿Cuál? Si Haider se la quitó. ¿Yo qué? Fue usted primero, mentirosa. No leyó. Ay, Haider contesta WhatsApp, le está diciendo Ana, ¿yo qué? Vengo haciendo actividad física desde los 14 años, lo comió en ese intenso, pero concuerdo que detiene el avance de la edad futuro. Así que también tomen agua. Es decir, que si no tomo agua, probablemente me muera más rápido. Sí. Ganosa. Mentira, no. Uy. El que dijo que el primo estaba ciego.
¿qué te ves haciendo en 10 años? Uy, ni yo sé qué voy a hacer mañana. ¿Pero qué te ves haciendo? ¿Qué me veo haciendo? Uy, tal vez ya trabajando. ¿Siendo asalariado de tu carrera o feliz? Tal vez sí asalariado de mi carrera. Siempre, ¿sabe? Siempre es realista. Sí. Es que asalariado de mi carrera. Ay, no. ¿Qué están hablando? No, ¿cómo te ves en 10 años, Gordy? Cristian en la universidad. ¿Sí? Todavía estudiando. Uy, Cristian, ¿cómo así? No, pues trabajando, creo yo, pues. Uy. No, pues tal vez. Trabajando. ¿En qué te gustaría trabajar? En las esquinas. Me gustaría ser streamer, pero no. En las esquinas, dice. Ah. Te amo, más mira, precioso. Vendiendo chicles. Limpiando vidrios en los ojos. ¡Ey, inhumildes! Esos también son trabajos. Es que ¿quién está diciendo que no? Estamos diciendo que se están burlando de eso, cochinos. Yo no me estoy burlando de eso. Yo no me burlé. Contesta WhatsApp por la puta opción de ver una vez. Panadero. ¿Quieres ser panadero? ¿Será que es buena carrera la marina? Yo pienso que sí. Sí, parce, yo siento que si no progreso en un año, me meto a hacer un tombo. Uy, no. Uy, no, suave. A hablar plomo por allá, quien sea. Ya que pero no funcione, no, ya que no funcione volando plomo canten, y juegos, pues volo plomo en la guerra. Policía, de noche y de día. Palito blanqueado. Mentiras, creo que no puedo ser policía. Si no puedes entrar a la policía si ya tienes más de, creo que 25 años. Entonces, no, ya perdí. Necesita alguna estatura. La tengo. Acá en Colombia tienes que medir más de 1.60. En sí, mujeres. En mujeres más de 1.60 aquí también. Y de hombres 1.80. Hombre, sí, no tengo ni idea. De naranja, baby, no, adelante mío. Ay, se cayó un Stumble, guys. Anónimo. Adelante suyo a naranjao y el otro. ¿El Stumble Guys 2.0? Sí. Le ganó naranja o so. No, gané yo. Cris panadero. Cris, ¿vas a ser mi panadero? Uy, naranja o se dejó ganas de Tatiana, es el muy suave. Pero ya tienes Only para que trabajar, bro. Que tengas Only no te garantiza que seas rico, ¿sabes? Mírame. ¿Me ves aquí con una gran fogata detrás mío? No. ¿Me ves haciendo stream con Bless? No. Sí. No, creo que no. No ha funcionado lo de Only. ¿Me ves con 70 mil dólares? ¿Me ves con 70 mil dólares? ¿Me ves con un iPhone 14? ¿Qué tiene que ver tener plata con hacer un directo con Bless? ¡Cállate! Seguramente se mueve ahí cosas. ¿Qué? Pues no sé. Hablando de Pan Cristian, ¿no va siendo hora de que Tatiana no alcanza para ser policía? Sí, sí alcanzó, el que no alcanzar es tú. ¡Ah, es cierto! Hoy gané, chi. Cierto, no, baby. Pues que tengas Only no garantiza que seas millonario. Ahí te doy la realidad, corazón. Madrigal, ahora sí que la. Oye, blandito, entré pues. 19.127. Conjuro crucial. Estoy esperando a que me dicten. Ahí está. 19.127. 19.127. Si estudia canto, le va bien en. Probablemente cambie la vida de Tatiana Mujica. Baby, es que probablemente también mi vida no cambie en muchos aspectos porque le tengo miedo al fracaso. Por dos. Me da miedo salir de mi zona de confort, por ende no me arriesgo a hacer otras cosas. Pero a ver si es arriesgarse es bueno, ¿no? Pues sí, o puedes perder o puedes ganar. Por eso me voy a volver tombo. Buenas noches, tía Tosa. ¡Oli, Giovanni! ¿Cómo estás? ¡Miquita preciosa! ¡Oli! ¿Cómo estás, Jera? Señora. Su mamá lo va a... Voy a meter a Cristian en la lista esa de prestar servicio al militar. ¡Oye! ¡Qué vera! Cristian, ¿dónde me saqué la rabia? Lo inscribe en eso.
Y vos te imaginas. No, a mí sí me van a meter en eso, según. ¿En serio? Sí. Aquí era, aquí antes, hace unos 10 años diría, era obligatorio entrar a la, al, es un coso de los militares. Aquí también, aquí fue, antes, fue hace como fue que... obligación hace como 4 o 5 años. O menos. Sí, fue antes. Incluso menos. Yo no recuerdo la verdad. ¿Cómo se meten? ¿Cómo se meten puños? Yo le meto un puño anaranjado. Azul, no. No te dejes de semarran y Mary Jane. Yo nada que el autotune no puede hacer hoy en día. De los errores aprendemos y nos hacemos. Baby, es cierto, pero es que aún da miedo, ¿sabes? A mí me da mucho miedo. Oli, Aleja, pero te vengo, Aguilera, es que excelente. Ay, gracias. Por dos, Cristian, ¿me quiere meter a eso? ¿A qué hace? ¿A prestar servicio militar? Parce, si yo hubiese sido man, seguramente también me hubiese metido a eso. Ey, ¿cómo meto puño? Pero me tocó ser nena, entonces Tiene que pagar 4 lucas. Uy, no, las bolas. No, yo vi que eso también lo regalaban, no inventes. No, no, pues según, si usted se va a poner a jugar y recolectar 1400 gemas para el pase. Ya lo dijo el Duque, si tuviera la voz de Charlie García no sería autotune. Uy, un Minecraft, voy a miedo. Baby, no sé, no sé, porque estoy jugando Fall Guys. Tal vez más tardecito. Amigos, ¿descargaron el Minecraft o no? Sí. Ay, no. ¿Hugo sí? Sí. ¿Y Cristian no hizo la tarea? No, yo entonces, ¿por qué estuvo jodiendo todos los días diciendo ay, ¿qué pasó con el server? Para no tenerlo instalado, cansón. Estoy ofendida contigo, bro. Tatiana solo lo instala en par. Ah, sí, hasta el marrano. En parbola esos. 4 lucas son 4 lucas, es verdad, sin miedo a quedarme de año, recién estoy en primero bachillerato. Son 100 diamantes para el Free Fire. No, ¿qué va? No, yo esto no le meto plata. Cristian sí le metió plata. No, 4 lucas son 4 lucas. 4 lucas para son una Coca-Cola en lata. Ajá. Para un par de calcetines. Para las para los calcetines con roticos, no, bro. Tata, jugamos, sí, entrale. Chicos, recuerden que tenemos server de Minecraft para que instalen. Juan, ¿qué versión es el servidor? Para que instalen en Minecraft. No me acuerdo, la verdad. Es el... creo que es 1.2.63. ¿Cuándo instaló eso? No. No, pero probablemente lo haga porque yo le quiero quemar la casa. Sí. Mentiras, no. No, 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 no vamos a destruir nuestras casas. Es la única regla. No, ya no quiero jugar. Se vale robar, pero no destruir casas. Ay. Se vale robar. Eres la única colombiana que no dice insultos. No, o sea, yo no llegué por estar haciendo maldades. Yo tampoco. Adiós, Tatiana. Grosero. Se me nubló la vista al verla a Puka con lentes. Ey. La última versión es 1.19.2. Ey, chicos, si vieron para que lo instalen y jueguen Minecraft. Chicos, los del chat. Yo tengo la 1.20. Es un papá. ¿Cómo? No, ah, pues es esa. Solo que el cero no se pone. Es 1.19.20, ¿no? Hugo, ¿cómo así? Hugo, ¿qué, hombre? Hugo, ¿qué sí, lo tengo comprado? Hugo está hackeando el sistema. Baby, yo también lo tengo comprado. Por eso. Pero a mí me sale aquí la 1.20. ¿Yo qué hago? Juan, ¿el servidor está para la última versión? Yo, Aguilar, quien destruyó las casas y el que destruyó casa, van de un día para que reflexione. Concuerdo. ¿Qué estás hablando? ¿Quién dijo eso para ir a quemarle la casa ya? El diosito gordi. Tú dirás. Ah. Venga, no. Diosito, que bueno, no. Tú dirás, bro. Diosito, yo sé que yo lo quiero mucho. Pero. Ay, me quemé. Es que me quemé. Ah. Mira mi Blue. Vamos, Blue. No, Blue salió volando. No, Tatiana, 1.19. Ah, no, Madrigal ya va a ganar. ¿Punto qué? 1.19.22. Ah, entonces sí estás bien. Sí. Quisiera que fueras mi amiga, no importa si soy más. Hugo. Baby, no, no importa. Aquí, yo soy amiga de todos. Tati, dime mi Ana preciosa. Pásame el link. ¿De qué cosa? Ay, pues de qué. Que lo compró. Madre, yo lo compré, gané, pues.
Bueno, Madrigal se quedó ahí parado en la meta. Bueno, yo no lo compré, me prestaron la cuenta. Es que no te ibas a dormir, mango, usted porque le controla las horas de sueño, Anita. Uy, oh. Ni yo se las controlo. Tatiana, ¿qué preparativos para Halloween? Baby, no sé. Los viernes planeo contarles historias como de casos así misteriosos y mostrar videos y así. Le dice el mango la reencarnación de Puka. Muy ¿y qué suave. Pasa que seas de Ecuador? Parecen los muñequitos de feria. Ay, se me cerró la sala. Toca, sí, a mí también. Ay, me sale error. Vio todo, es culpa de Tatiana. Ah, no. Ya se creo. Hey, parce, yo estás de la que le quiero a mi mamá, mi papá, mis hijos y a mi esposa. ¿Usted tiene esposa? Ya, pues ya banano. Tengo hambre, huevo. Hace como 2 horas terminé de cenar y volví a tener hambre. Uy, qué rico. Yo no lo tengo comprado en el celular, ¿es igual? Amor, si lo tienes comprado en tu celular, sí. O sea, solo lo necesitas actualizar. Y ya. Código, please. 46,000. Dígale en miles. 46,562. ¿Usted lo va a buguear? 46,562. ¿Qué? 46,562. Se me rayó la PC. ¿Falta alguien más, amigues? Hablen ahora o callen para siempre. Ay, mano, qué nombre tan binario ese player of. Oh, yo no sé qué. Grosero. Yo qué culpa si es verdad. ¿Qué tal ese blandito? Es que conjuro crucial criticando, respete. Ah, bueno, Tatiana, perfecto. A mí no venga a tirar. A mí no me ¿qué tire. Versión es del Minecraft? 1.19.22 o 2. Yo supero esa pregunta de ¿son reales tus tatuajes? Perdón, no. Yo a veces soy grosera. Son de chicles de. Uy, se me trabó la PC. Ay, me asustaste. Uy, esa PC se quedó como Juan. Tatiana, mire, listos. Tatiana, mire. Voy, dame un momento que inicio la partida. Ah, bueno. Cuando pueda y mira. Va. Tata, soy player. Vina, no te sientas discriminado por tu nombre. Así son. Groseros. Mentiras. Mentiras, que sigue siendo un binario. Me caí. El diablo. Uy, Azul va corriendo súper rápido. Azul es hacker, parce. Maldita bola, no me va a pasar. Ya sabe, Juan, es deslizando. No divulgué los trucos, me extraña. Desde que empecé a jugar esto me aparecen un montón de videos de estos malditos cookies. No es que anaranjado nos plagea. Ojito, me encanta tu risa, gracias. Velo. Vio el blandito. Mano, yo soy muy suave para este juego, a lo bien. Ya, deslícese. Melo. Uy, pana, yo soy una pirañota. Deslícese. Malo para esto. Perdió. Uy, perdí. Ay, cosa. Blandito. No, este blandito. No es culpa nada. Blandito, mira. La pregunta sería por qué se ríen de mí. Los hombres corren más rápido en el juego que las mujeres. Los hombres, no me he fijado. Player nombre bot que dejan 07 en el Free Fire. Tatiana, ¿el servidor va a ser el mismo? Sí, es el mismo que ya conocen todos. ¿Sabes? Azul, entonces se lo voy a pasar ahorita por disco para que lo vean. Sí. ¿Y cómo es que se llama este parcero? Cristian. Cristian, mano, ya perdió. No, cogió la pokebola. Va ¿quién? Ganando naranjado. Sí. Mira ese Hakuro. Ay, no le funcionó. No, espere. Ah, es no. Ay, no, pobrecito, qué manco. Ay, ese chino, qué hombre. Ay, no. Se la tragó enterita. Se la tragó con la boca abierta. Uy, Ana vino. Buenas noches. Quedó detrás de naranjado, muy suave. Volví, andaba respondiendo algo. Volviste, Bucea Puka versión colombiana. Tengo chupado. Mango chupado, es que tengo chupado. ¿Qué tiene chupado? No, yo no sé, yo solo leí. Más raro. Más raro.
parce, tengo mucha hambre, pero el cólico no me deja comer. ¿Será que me va a morir? De la malviada. No, yo no soy malviada. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Miren mis hacks. Ya no gano, tata. Baby, pues igual esta es la última ronda. Con sueño no, tengo hambre. Madure, pollo asqueroso. Meterle un traque. Me será enojada. Ojalá se muera. Cristian, al de matar a tata. Cristian, no se lo... Cállate, blandito asqueroso. Cristian, donde usted me haga matar, se lo juro que lo funo de WhatsApp. Me extraña si no la hace matar, mano. Mano, uy, me extraña. Cristian. ¡No! Maldito Cristian, te odio. Suaves. Cuando Pepe por WhatsApp, cuando te vuelvas colaborador, en su defecto envías 2000 estrellas, bebé. Bueno, chicos, gracias por estar aquí conmigo. ¿Ya te vas, blandito asqueroso? No, usted no dice eso, pues siempre que... Pero yo no voy a cortar todavía, suave. Ah, no, yo no soy suave. Yo no soy suave, soy blandito, me extraña. Yo no voy a cortar todavía, verruga. Hola, Pepito. Se le ha puesto verruga, sí. Sí, concuerdo. No. Un verruga, uy, ese le hubiese quedado bien. Cuenta. Naranjado sí. De Xbox. ¿Quién le puso naranja o naranja? Tata, ¿por dónde mandó la IP? Amar, por el canal de Discord. Yo ahí mandé sí, la captura. Ah, bueno, ahí la mandaron, amor. Igual, Juan, si puedes ponerlo en el Discord, en general te agradecería también. Parce, yo blandito, sigo pensando que cuando dicen Juan, me dicen a mí, mor, madure. Lo va a decir Mora, entonces. ¿Usted es Juanito, bro, no? ¿Que no es Juan? ¿Qué? No, ¿usted no que era Juanito? ¿Quién? Le preguntó. No, pero sean serios, pues. ¡Pues usted! Yo también iba a decir quién le preguntó, pero estamos hablando en serio. No me grite, Ana, te amo. Ah, qué. Casi ganamos, ahí se puede ganar. Vamos a ganar. Ana, ¿cómo es? ¿Cómo sería pasarle a gritar? Para coger las cachetadas en el baño, uy, quieto. Hacerle mero tatuaje. Uy, chample. Lo que le está diciendo, ey, no, dejen de sus cuerpos. Concuerdo con una verruga. Yo y web. Santos cachetitos, hola, mi Carlitos guapo, ¿cómo por estás? Por eso es que bebido, no consigue el novia. Concuerdo. Y soy. Pues yo tuve mucha suerte de conseguir la novia que tengo, pero de mala. Ah, Madrigal, qué homi. Mi Madrigal mató a Cristian. Ay, juez. ¡Ey, Juan! Que no dije la palabra. Juez, amigo. Muchas tiendas muy de malas, cómo se cae ahí. ¡Uy! Gracias, López. A la orden. Ya mandé el Discord y voy a estar jugando. Ok, bueno, se desvirtuó todo. Como así, Hugo, aquí estoy respeto. ¿Y qué es Gargola? Soy yo. Vean a la verruga. Uy, Juan, ¿ya vio? Mira, ¿qué? Okay. Es que vean a la verruga. ¿Yo qué estoy diciendo? ¿Ya vio? ¿Yo qué estoy diciendo? Yo no estoy diciendo nada. Yo ni bola le paro acá. Ay, María, me extraña. Esperen, voy a traer agüita porque tengo sed. ¿Quién? Que tengo la garganta al fallo. Ojalá, bueno, igual no creo que lo pueda ganar. Perdiste. ¿Puedo hablar? Sí. Hola. Ya puedo hablar. Hola. También, ya se cayó. Ya fue el esposo. Es que ya dejó el esposo. Ah, ¿qué? Ni me lo recuerdes. Ya se fue el que la maltrata. Ya me voy. Volví. Ay, me se ofendió. Hola, Adrián. ¿De qué hablan? ¿Quién me habla?
Mor, ¿sabe qué? Naranjado no habla cuando usted está aquí, hoy cierto. Qué poco humilde. Blue, ¿por qué eres así? Tata, ¿me trae agua a mí también? Hágale. Blue, me rompes el corazón. Otra cosa es que no me escuchan. Blue, me rompes el corazón. No, no pasa nada. Mentiras, amor, te amo. Yo no le creo a ese blandito que anda en una traba ni le digo de madre. ¿Verdad? Que no soy tú. Parce, te escuchas re raro, en serio. ¿Pero qué? ¿Yo qué culpa? Yo soy así. Es que yo soy así. Yo tengo la culpa. Perdón por nacer. Rimbe, ¿qué? Segundas. Azul. Sí, me quieres golpear. Sí. Ana, espero hoy deje de dormir toda la noche. Mango, ¿por qué me andas controlando a la Ana? A mí se me hace que tenemos otro puk aquí. Pero sí. Cansón. Por eso ya no le paran bola. Yo soy así, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿le puedes decir que te amo de linda noche y suerte en tu stream? ¡Abner! ¿Por qué andas perdido, Gordy? Hoy no viniste a jugar Call of Duty. Amor, gracias por tus 200 estrellotas preciosas. Te amo. Eres mi san. Te amo, Abner. Hoy anda trabado, está distinto, ¿cierto? Tata, mañana jugamos otro juego. Sí, a ver, hasta Abner, misa, el EMA 200 estrellitas. Solo paso a decir que te amo, bebé, linda noche y suerte en tu stream, amor. Te amo más, mi Abner lindo, me encanta tu outfit. Tengo un vestido, pero me tocó ponerme un jogger porque estaba haciendo mucho frío. En la ciudad donde vivo hace demasiado frío. Entonces tiene vestido con jogger. Sí, para escudillo. Ha sido más montañera. Pues, pues nadie me va a ver, ustedes. Así que. No influye. Ah, no llegué. Ya perdí. Parce, no he podido salir de la primera etapa de esta vuelta. Pueden creer cómo soy de guay. Ese chino me debe estar odiando ahora mismo. No, me morí. ¿Me pasas tu Instagram? Claro, corazón. Escribe comando redes y te aparecen todas mis redes sociales para seguirme. Chao, princesa. Bye, Jordan. Cuídate. Espero verte mañana en la transmisión. Recuerden que mañana tengo stream toda la tarde porque no puedo prender en la nochecita. Ah, no, pues que mañana no haya directo. Sí, en la tarde, pero resulta que hay pico y placa, así que toca después de las 9, así que baila. Así que hay stream toda la tarde. Con vestido y botas. No tengo botas, tengo pantuflas. ¿Quién ganó? Azul. Ah, Antena. Entren chiquitas. ¿Me pasas foto de mi outfit? Sí. Mero pasado ese Chris. Confirmo, ese Cristian es todo tramposo. ¿Cómo estás, bebé? Bien, Juan Pablo, ¿y tú cómo estás? Hola, Santi. Chicos, recuerden descargar el Stumble Guys para que entren a jugar. Y si les gustaría que haga stream de otros juegos y recomendarme juegos así, pues recibo recomendaciones. Este viernes creo que tengo juegos muy chill para jugar. Así que prepárense. Vamos a jugar. Lene Delgado. Ese no lo encontré. ¿Qué? Pero sí encontré uno que parece que la Yuwaki te está persiguiendo, que es parecido al de Selene. La noche va con un bandido. No, mi abuela está cumpliendo años. Así que vamos a ir a cenar. Después de la abuela sí se va con el bandido, pero sí. Nadie le pregunta. La espero. Va, ¿juegas Apex, amor? No juego Apex. Buenas, Olito más. Juegos casi todo, pero no Apex. Abner, ¿me amas? Mañana día de placas en Free Fire. Ah, sí, Apex. Cierto. Dime. Uy, mañana es miércoles. Uy. El Apex normal me gusta, el de mobile no me gusta. ¿Por qué? Se laguea mucho. En emulador, ¿no? Ya que es un juego pues para celular y en emulador como que no lo han modificado como bien y se suele laguear bastante. Ay, lo de Street Fighter es el primero tour. Sí. Warzone te lo recomiendo. Baby, si juego Warzone. Mentiras, lo intenta. Lo intento. Lo intento, es cierto. Y Minecraft, vamos a empezar a jugar Minecraft con ustedes, chicos. Recuerden que no importa si son de celular o de PC, puedes jugar. ¿Verdad? ¿Van a empezar a jugar hoy? No, yo creo que. No sé. ¿O sí? Pues vamos a ver, hoy quiero hacer mucho stream. Yo quiero jugar. Pero usted ni lo ha instalado, maldita basura. Ay, eso lo descarga un par.
Parece que Ana me va a perder en septiembre. Uy, no, esta semana está pasando rápido, confirmo. Juega el viernes el que te dije. ¿Cuál fue el que me dijiste tú, Cami? Blandito, bebé. ¿Me lo puedes escribir al privado, por favor? Es que sí, sí me han recomendado hartos juegos. Es un... Me emociona jugar muchos de terror. Yo no juego casi esto, yo nada más juego esto. No, mentira, amor, no. Amor, gracias por tus estrellitas, porque, no, pase. Te amo. Pero más, mi Abner, lindo. Sí, no perdí. ¿Des qué ronda termina, gas? Resident Evil también es bueno, sí, eso ya lo sé jugar. Abner Misael envió 50 estrellitas. Gracias, cosita. Sí, te amo, bebé. Gracias, Abner. ¿Cuál fue el que me recomendó? Un Left 4 Dead también lo tengo. Left 4 Dead, rico. Sí, sí, es multijugador. El que tenga Left 4 Dead, bienvenido, o sea, a jugar conmigo. Oh, ¿puedo jugar la última partida de esto? ¿Ella o yo? ¿Left 4 Dead? Creo que sí. Yo no voy a jugar en Xbox. Vamos a dar al blandito. No, yo no pasé de la primera ronda. Ah, el blandito no pasó. Que no, es que no recuerda cómo se llama. Yo tampoco. Pero sí, estoy emocionada por jugar así muchos jueguitos. Si Dios quiere, Tata se va a pasar todo el Resident Evil 4, el 5 y el 6. Ay, si Dios quiere, o si mi bolsillo quiere, porque esos juegos son caros. Ni tanto. ¿Cuánto están en Steam? A ver, mientras esto... Ah, no puedo. Espera a ver si puedo abrir Steam. Yo no veo en Steam. Espera, voy a ver. No, los Resident Evil son baratos. No sé si están en Steam. Sí, solo 5 nomás. No, no, de hecho son más baratos. Uy, no, baratos. El Resident Evil Village, no sé cómo se diga, está en 112 mil. El Resident Evil 2 está en 112 y el 3 está en 112. No, amigo, eso está re caro. Se me va como todo mi salario ahí. No sabe qué es un... ¿Un juego de 250.000 o qué? Ah, sí, sí los conozco. Te presento todos mis Halo. Pero el primero que te Minecraft. Dije, ¿cuál era? ¿Te presento mis Minecraft? ¿Te presento mis Minecraft? Dile a mi novio que me compre el jueguito, por favor. Oye, novio de Camila, ¿puedes comprarle, por favor, el jueguito? Ya que compras juegos de 200 lucas y no le compras jueguitos a ella. Qué buen jueguito. Bueno, ya me tengo que ir. Buenas noches. Bye, Félix. Dale, Jorge. Venga, yo se lo exprimo. ¡Ana! Dígale que cuando compre PC le compro todos los juegos que quiera. El Resident Evil 4 se puede jugar en Play 4, baby. Y yo no tengo Play, entonces, ¿qué procede? ¿Comprarme un Play? No, mi cholandito. Pues por algo me llamo blandito, ¿no? Va a ganar velo. Marrana. No, pues ganó Madrigal. Ah, no, ganó Gamer Star. Hola, Giraldi, ¿cómo estás? Ay. Gamer Ratón Madrigal. Hey. Hola, Juan Carlos. ¿No vio el regalo? ¿Puede venir con el PC? Ah, no. Eso ya me está pidiendo mucho. Ah, no, novio. Eso es muy suave, de verdad. Hola, Juan Carlos. Te ves muy bonita. Gracias. Otro que le mete ya plata. Me... No. Ratas. Puros ratas. Le regalo una recarga del free. Decirte. Nah. ¿Quién no recarga el free a estas alturas? Mi jeva. Bueno, ¿echas región ahora a Europa? No la juzgo, está mejor que Estados Unidos. No, de hecho ya juega en Estados Unidos. Uy, pero yo tengo una cuenta en Europa y siento que allá sacan mejores cositas que las que sacan acá. Obvio, una cuenta en Europa. Daniel me la regaló, hace como un año y medio. Tati se nace en CPM y soy fiel hasta el final de tu directo. Baby, eso que todavía no voy a cortar porque hoy se viene a largo el streaming. Muy suave, Juan. Uy. Qué aburrido mi novio. Confirmo. Ah, hombre. ¿Pero yo qué? Regálame el pase de Estambul. Recibo donaciones para pase de Estambul. Uy, quieto. Mentiras, no. $4,000. Un dólar. 1,400 gemas, creo. Ya no me acuerdo. 1,400 gemas. Ah,
Yo no sé, a mí porque me apareció una promoción ahí. 4 lucas. Y yo que me levanto a las 6 a.m. Blue, sacrificio, sacrificio. Ey, Juan, que no digas groserías. Que yo no he dicho nunca groserías. Nunca. Ah, más te vale, marrane. Hombre. Ya les leo, perra. Chicos, esperen. No puedo leerlos mientras estoy acá. Cállate, verruga. No, no voy a pasar, bro. No, yo creo que perdí. Yo ya pasé de primo. Menos mal le preguntamos. Bueno, la verdad. No, grosero, usted también leo lo mismo. De mala yo veré. Yo también, Ay, y yo también me levanto, dijo Free Brasil, sacaron la máscara del pase de Riches. Y Tatiana Mujica, tenemos que salir la TAM e irnos a Europa. Concuerdo. Tati, el que te digo, es el primer juego de miedo que jugaste con otro streamer. ¡Ah! De Bour, de Bour. Es cierto. Hay que ver, le voy a decir a su. Uy, ese. O lo puedo jugar. No, es que solo es muy difícil. Sí. Ay, ese de Bour es bueno. No puedo creer que ni siquiera haya pasado un nivel de Bour, en serio. Ese de las pinches cabras, siendo tan fácil ese nivel y no lo pasé. No, es que después de la sexta cabra, ese bicho se pone re loco. Y amanecimos. Re loco. Uy, sagrado rostro Sok. Para groserías, porque se corta el directo. Confirmo, pregúntale a Juan si sabe cómo se llama, que le dije a él que lo quería. ¿El juego de terror? ¿O qué? ¿O el juego que tú quieres? Juan, ¿qué, cómo se llama el juego? ¿Qué estás hablando, verruga? Pues está preguntando, Camila. Yo sé, por eso. ¿Qué juego es? Señora, señora, no me haga daño, por favor. Un bañito a mimir, cómo hace calor. Está haciendo calor, ¿dónde vives? Qué rico. Bueno, espero me regalo novio, bye. Le regalo el juego, pero mire a ver dónde lo juega. Hola, Jonathan. Grosero, Mary Jane. Qué caro. Pero no, mentira, a mi jeva le gustó mucho ese jebol. Es bueno. Y no está tan caro. Y ahí fue ya donde la consiguió usted. Vea lo que dijo Augusto, Tata. ¿Qué dijo Hugo? Augusto. Ah, perdón. Augusto. Yo ya estaba jugando al Hugo. Azul. Estamos regalando. Es que vea. Diamante rojo, si quiere. Qué olis que están regalando. Te doy mi número de cuenta para que deposite lo que gustes. Bendiciones. Al menos es decente, ¿no? Novio, qué aburrido. Si escuchas, Juan, ¿qué quieres un aburrido? Que regalarle los juegos que quiere la niña, por favor. Yo se los regalo, todos los que quiera. Ey, ¿por qué no puedo moverme? Ya perdí por no poder moverme, qué asco. Le regalo todos los juegos que quiera. No es sino que pida. La cosa es que los pueda jugar. Y lo peor es que ya sabe que es Azul, verdad. Donde se me adelante le pego un puño. Así que no atraviese. Uy, Azul dijo, oye, se me recordó a mi ex. Uy, qué malo son. Que tú puño me ve que yo. Uy, tata, tira muy fuerte, pase. Ya sé. Azul, es que me acuerdo de tu ex, te lo juro. Tatiana tira las bombas en candela, pan. Ey. Y así me dicen que yo soy el que tiro, chaval. Pues con novia. Hola, Tata. Oli, ¿cómo estás? Buenas, Santiago Torres. Nia, cuidado, Tata, no se vaya a caer. Ya perdí. Ay, ¿qué te digo eso? Es que ese gamer estará otra vez me acordé de mi ex.
Ahorita sí me voy. Bye, bien, cuídate. Esperen, cámbiense la skin. Voy a dar mi girito ese gratis a ver si me sale a Leo. Yo voy a descargar el Minecraft. Personalizar, consigue aspectos gratis. Ah, no lo apunto ahí. Ahí te voy, San Pedro. Mándame el link. Yo lo descargo. Vale. ¡Legendario! ¡No! Barbie, ¡qué hambre! Me salió un bombero. No, yo quiero una skin que es un banano. Bien, Bria Tatiana, ¿con qué? Hola, Kevin, crear. Me avisan para dictarles el código, chiquitos. Va. La 1.19.2, ¿no? Sí. Tatiana, no sé por qué ya no es color humilde. Baby, ¿por qué me juzgaron? Que es que eso era inclusión forzada y yo voy. Eso era paranormal. Tata está re loco. Sí, miren, eso que se veía muy forzado. Y yo, uy, pues perdón. Entonces me volví albina. Dime, mi amor. ¿Le pusiste en aspecto aleatorio? Ahí es donde te salen los skins. O sea, no te das a escoger. Jefe. Ahorita me enseñas a Azul sobre eso. ¿Y cómo me los pongo? Sí, en donde dice pasa ahí. Lo voy a hacer ahí. Azul tiene hasta la voz. Sí, Azul tiene una voz muy bonita. Yo quiero el... Ay, ¿cómo se llama? Ay, tan linda. El código de la sala. 52008. Es que hoy ya mismo pásame el PayPal para mandarle libras a Sterling de una vez. Igual es para pasarle el NFT. Oiga. Ya quiere gritar la tata. Bye, Kevin. Falta cabecito para la gente. Agua, agua, traigan agua. Recuerden que es muy buena para la salud. ¿Sabes que también es bueno para la salud? ¿Qué? Uy, parce, hambre. Yo no puedo comer. El diablo. Parce, qué feo. ¿Qué? Envíen el link del Minecraft para descargarlo. Baby, creo que en Discord lo podrían enviar, pero creo que no sé si por aquí, porque pronto les banean. Porque no, como no, es una cosa ilegal, paila. Paila, yo creo que al que lo envíe lo fue una Facebook. En febrero. Creo así que en el Discord sí. Las es que mándale usted, oye, ¿por qué quieres que me baneen a Blue, grosero? No, otro mes no. Otro mes no. Amor, vea, a mí me banearon. Lo bueno de que lo han dado un mes. No, paila. Como que no puedo descargarlo. ¿Es que qué? Tropé. Primero me hace recordar a mi ex y luego me dice también de mi hipotenusa. Azul, me perdona. Quiero que me salga de Azul en lo posible un hola y ya. Azul, que así puede saludar a Gabriel. Uy, uy, Gabriel. Bueno. Saludos, hola. Tan linda. Bueno, bueno. Parce, Azul no tiene voz de señora, me está mal. Pero ella no es una señora, ¿por qué tendría voz de señora? What the fuck? Tengo 24. Sí, una señora es por allá, ya cuando tenga 40. Amor, eso es ser señora. Claro, y tampoco tiene casi la misma edad, entonces usted es un señor. Cállese, lambona. Sí soy, sí soy. Esos van por cuánto tiempo. ¿Qué, baby? Volví. Hola, Juan David, ¿cómo estás, precioso? Uy. ¿Cómo te va a decir lambe? ¿Cuándo hacemos otro 12 horas, chicos? Mañana. No. Ah, no, mañana no se puede. El lunes. Ah, no, el lunes no. Un sabadito quedaría. Lunes. ¿Ustedes qué prefieren para el 12 horas? ¿Un sábado o un viernes? Un viernes. Yo descanso los sábados. Ah, entonces un viernes. Grosero. Yo también siento que los sábados, porque hay mucha gente que descansa los sábados. Yo también descanso los sábados. A ver si este sábado puedo y hago un 12 horitas. Dígale a Azul que la quede esperando en COD. Azul, que dejaste plantada, Caro.
Van por enviar, venga, no, al Discord. No, 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 en el Discord no hay van, es en el chat de acá. O sea, le dijeron tomate. En el stream no puedes enviar links porque probablemente te funen. ¡Ah! 12 horas para Azul, perderla en 3 días otra vez. Azul, que usted, ¿desde cuándo es jardinera? Que dejó replantada Carolina. No, yo no tenía datos para Dakota. Jala menos que el corte. Señora de las cuatro décadas. Él sabe que tengo clases. ¿Tienes clases de sábado? ¿Quién tiene clases un sábado, Maringal, parce? ¿Qué tienes el sábado, inglés? Total. Educación física. Es que educación física. Ética, bro. Pura ética profesional. Ya me caí. Miércoles yo también. Los de la U. Uy, no, ay, no, me cacheteo eso. Tatiana de Mazo no la quiere. Y será muy maluco si hago un jugo hasta ahora. Depende de qué sea. ¿De qué? Si es, pues, amargo, agrio, digo, te puede hacer daño. Si no, no. Un jugo de maracuyá y el melo. Qué rico. ¿Quién carajo se levanta temprano un domingo si casi nadie trabaja menos yo? Yo. Es mentira, es Azul, si fue ella la que dijo. Uy, Azul. Trabaja los domingos. No, yo no dije. ¿Qué tiene que ver los domingos con que descansemos los sábados? Pues tengo, no sé, clase de infraestructura tecnológica y lógica de programación. Madrigal, siento que es un niño muy inteligente. Con Manuela. Hugo se fue con Manuela. Ey, efectivamente, ¿no? El jugo de limón desapareció o Juana usó de su Manuela. Poder. No, yo no soy abusado. Yo nada abuso de mi poder. Ey, ¿cómo llegaron ellos allá tan rápido? Para eso tienes que desbloquear tu teléfono. Uy, Google, me asustaste, asquerosa. No. Sí, me dijo Azul que sí le dijiste a Caro. Que no, yo... Olvídalo. Azul, que soy muy grosera. Te lo juro que no le dije. ¿Qué puse tan grosero? Bueno, se los sábados domingos no trabajo, por suerte. Yo creo que pronto este sábado hay 12 horas. Que la próxima vez siquiera le eche agüita. Para la planta tan y fuerte. No me caí. Se le metió. Y este mapa lo odio. Ya. Yo pensé que ibas a decir que odiabas a Juan. Ay, también. Yo también. Ay, cierto que sí. Yo también, a lo bien. Quieto. Naranjado, ¿por qué me odias? Yo sé que tú en el fondo muy por allá cuando me quieres. Te quiero ir cerrado. Pero ver lejos, dice. Anda. Te quiero ver en la gran. ¡Ay, Madrigal! ¿De dónde salió? Bueno, Tata, acuérdate que hay actualización de Free Fire. Sí, ya lo sé, Hugo se fue con Kat. 12 horas no estaré en mero viaje. Yo trabajo los sábados hasta la 1. ¿Por allá? También me lo pregunto. ¡Ey, Madrigal! ¡Uy, mano! Madrigal es más hacker, padre. Yo pensé, ya estaba ilusionada cuando veo salir ahí, mano, de un palito. Yo, Madrigal. Saliendo del palo de atrás. Madrigal, mano. Mano, Madrigal, usted es reabusado. Confirmo. Hola, Eddie, ¿cómo estás, precioso? Qué caja, Tatiana está emocionada. Parce, sí, dije, el gamer estar me dejó ganar cuando va Madrigal saliendo de ese escondite. Y sale Madrigal por ocho. Fue muy triste. Hola, Cassandra, yo no dije nada, Caro. Soy famoso. Uy, no, amigos, hablando de eso, imagínense que hoy me vi un capítulo de Game of Thrones y fue la ejecución del papá de Stark. No, fue muy triste. Lloré. Ey, Cassandra, qué milagro que vino. Uli les ganó, confirmo. A esa persona que se acaba de unir al stream, una tal Pepa. ¡Pepa! ¡Pepa! Hola, jefa, ¿cómo estás, gordi?
Pepa. ¿Quieres entrar a jugar? Un placer conocerte. ¿Cómo saquen clip? Uy, Madrigal, me ilusionó. Olines ganó. Literal. Qué cara. Le pago el que me mande ese clip. Parce, me ilusioné. Es que salió de la nada. Parce, eso se vio todo caja. Tata hermosa, muchachita, entonces mil bendiciones. Gracias, preciosa. ¿De dónde eres? Cansada, jefa. ¿Y eso, amor? Es que en este mundo se ve cómo se le dañan las esperanzas. Qué triste. Madrigal, me ilusionaste en este juego. No debería ser justo. Uy, quieto. Sí, se está bonito, mi princesa linda. Gracias. Hola, Mario. Voy a ver si de pronto este sábado hago un 12 horitas o si algo el próximo. Parce, yo estoy volviendo a ver eso. ¿La de ilusionada? Buena. De buena. Madrigal, me rompió el corazón. Madrigal, ¿cómo hace eso? Uy, no, quieto. Nunca me habían roto Madrigal el corazón tanto. Es hacker, parce. Contesto. Hola, Cris. Madrigal anda usando truquitos, también. Cris. Igual que tú. Ah, sí. Venga, Madrigal. Venga, que lo... Venga, que entre y lo vuelvo de un puño. ¡Ey! ¡Qué caja! Parce, pero ¿sabe qué vuelta esa gente que compró una caja de taquis azul? De azules, y no me regala uno. Quieto. Cierto. ¿Quién hizo eso tan malo? Un tal Madrigal. ¿Un tal Santiago? ¡Qué linda! ¡Hola, Alejo! ¡Ay! Sí. No voy a poder pasar. Esperen, ya los leo, chicos. Es que Tatiana, desde que está en la mitad de la pista, Madrigal ya está por allá arriba. Manguito, sí. Parece que caja, se le ve esa cara de esperanza a Tatiana y apenas le parten el corazón cuando Madrigal sale por allá. Nadie me ha ilusionado tanto como Madrigal lo hizo literal en esa partida. Mi corazón se partió en mil pedazos, bro. Ahora sí, Leo. Parce, hola, amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Me das un besito? Oli, Brandon, un besito dentro de un clan verificado de Free Fire, jefa, y son muy molestos con su clan, casi me hacen llorar. Gas, ¿quién juega Free Fire, Cassandra, en estos tiempos? O bueno, ¿quién se toma en serio Free Fire en estos momentos? O sea, siento que los que jugamos ahorita es puro desparche, no es como para un clan o algo así, ¿no? Pero pues bueno, amor, si a ti te gusta, no te dejes tratar de nosotros. Míranos, puro desparche. El free se coge de parche ya. Me duraron 4 días esos collos. No, en fin, me voy porque al menos no lo tratamos mal. Baby, sí, tenemos clan, pero no nos tratamos mal. Sí nos tratamos mal, pero es con cariño. Sí, no te ves bien. Gracias a que clip y lo manda al grupo de collabs. Madrigal se salió del grupo de collabs. De buena, Madrigal, ¿por qué se salió del grupo? Porque usted le dijo que no hacía parte o algo así, que no encajaba. ¿Yo? Sí, sí. ¿Yo? No fui. ¿Entonces fue López? Dijo eso. No, yo no fui, fue Hugo. Ah, le dijo ¿Fue eso. Hugo? O Cristian, yo no sé. Creo fui que fue Cristian. Fui yo el que dije, pero yo no le... Pero él se salió. Pero yo no le dije a él. No. Es que me dijeron mexicana cara de cola. ¿Quién? Qué insulto tan ¿A suave pajarse. Sí. Ay, pobrecita. Cassandra, salte de ahí, gas. Morgan, no sé, que me mande ese Discord yo y lo insulto, que yo sí sé insultar. Confirmo, el blandito insulta bien. Ay, María. Ay, parce, me morí por pendeje. Le saco este paisa que llevo dentro. Y estas ganas de insultar que me dan en los directos de Tatiana cuando no puedo. El diablo. Le estoy diciendo a Juan, a mí me tratas mal por no hacer placas. Mañana mi tío hace un directo donde va a decir que va a dar diamantes gratis de free. ¿Sí? Saludes a su tío. Hola, llegó su visa desaparecida. Hola, mina de hermosa, ¿cómo estás? Tun, 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 tun. También sé insultar, aquí no lo hago respeto a su stream. Tan lindo, mi azul. Uy, el Minecraft hay buen bioma, tata. ¿Estaba chévere el mapa? Es que tengo algo con la líder del clan, por eso no me salgo, jefa. Bah.
casa. ¿Tienes algo con la líder y no conmigo? Ouch. No sé qué decir al respecto. Déjame bañarla, déjame bañarla. No. Déjame bañarla, sí, que yo la baneo. Chris, ¿ya descargaste el Minecraft? No, eso está muy duro. Ah, no, o sea, que no, se demoraba 2 minutos, entonces ¿cuál era su joda, socio? Oh, ah, todos los streams, claro. Joda y joda. ¿Qué pasó con el server del Minecraft? ¿Para no tener Minecraft? Baila. Me caes re malo, pues, en serio. Baila. ¿Qué puedo hacer yo? Dejas de ser canción entonces. Lo que le di. Ah, bueno. ¿Por qué no lo pudiste descargar? Que puse no, el link. No, ¿no encontraste el link? No, Dan. Dígale pues en los días que sí, pues ya he buscado como 5 días y nada. Dígale a Juancho que les pidan. Sí, sí. Me dan unos links ahí todos raros. Juan Mora, ¿puedes ayudar con un link de eso? ¿Cuál es el servidor, amor? Está en el canal de Discord, ahí en general, donde escribes, aparece. Cris, ¿cuál es el problema? Yo le ayudo. Cris, ¿qué Juan te ayuda? Sí, no tengo la... CC. No tiene Minecraft. El link de descarga. No tiene Juan. Minecraft. Y la gargola ese dice que soy yo. ¿Médica la victoria que te la dejé? Sí, claro, a mí no me regales cosas, yo me lo gané a puro honor. Esa Cassandra ni la conozco y lleva como 6 víctimas, bro. ¿Usted es una de ellas? Chris. Dice que... Busque launcher y listo. Eso le descarga todo. Cristian, que busque Steel Launcher y entras ahí. Pero y eso es para... Pero eso no es solo para... ¿Para qué? Para computador. Oigan a este. Sí, voy a poder jugar. ¡Woo! Estoy en Discord y los escucho. Ah, que Juan está ahí y nos escucha. Juan, que si puedes... O de casualidad, conoces el link pirática para el Minecraft. Otra vez descargados y me dicen que el archivo no existe. Yo estaba jugando Free. Mor, no hablemos de Free Fire, por favor. Señora María Camila, ¿usted a qué hora se piensa acostar? Pues no sé, solo digo. ¿Déjela, puca? ¿Usted también puca? No, porque allá son las 7 de la mañana. ¡Puca! Así no sé. Mañana me meto al servidor, tengo que hacer la cuenta. Amor, crea la orejita. Yo tengo el link. Ah, mira que Blue tiene el link, Cristian López. Mándelo al Discord, amor, por favor. Mándemelo. ¿Quién es Cristian de Tata? Ah. Vea, ya me cambié por otro. Ya no creo en los Cristian, parce. Ya me da miedo creer en Cristian. ¿Quién eres tú? Vea eso. No. Ya estaba jugando en Free, Cebulla, y luego me sacó disque mantenimiento. Ah, sí, es cierto que es el mantenimiento. Puca insensible y tóxica. El Juan repuca. Nel, por decirme cosas, no lo mandaré. ¿Quién sabe? ¿Es usted, Icol? Hola, Saúl. Pero si nadie le está diciendo nada, chillona, blandita, suave, general. Deja de decirle a Azul esas cosas, Juan. Azul, permiso para insultarlo en WhatsApp. No, naranjado, no me insulte, no. Sí, permiso para insultar a igual la bicho. Cuenta, igual para crear la cuenta es muy fácil. Es una cuenta de Xbox, ¿no? Sí, eso es muy fácil. No se demora nada. Naranjado, si no manda el link, la baneo. Juan, sí, descargó. No, ¿cómo es que es? Eso no se llama texturas en Minecraft, sino la otra cosa. O sea, para que se vea así el juego realista. Igual puedo jugar en el mismo server o no. Sí. ¿Sí? Es que no me acuerdo cómo se llama esa vuelta. Los shaders. Mods. Eso, los shaders. Shaders. Los modders. Los mods son otra cosa. Los shaders. Sí, mod. Sí, pues. Uy, a mí me encantan los shaders, bro. Bueno, que se vea el juego realista. Baf. Baneame esa. Uy, Blue agresiva. Uy, ¿vieron esa jugadota que me hice? No. Oh my god, miren lo que voy a hacer en stream. Es que yo lo veo con. Troque. Pero yo solo tengo el 28%. ¿De qué corazón? Nada más que batería. Será,
que jefa me toca madrugar. No te preocupes, corazón, yo entiendo. Sí puedes, pero los shaders desde que tengas buen PC, sí. Están diciendo que usted tiene mero pichiri la computadora. ¿Quieres que te diga los componentes de mi PC? No. ¿Quieres que te diga qué procesador tengo? Es que tiene un procesador ese de Core i9. ¿Quieres que te diga qué refrigeración líquida tengo? Mor, en el Minecraft sí, la idea es rolear, meternos un roleo así buenazo. La única regla es no destruirnos las casas, a propósito. O sea, si pasa un creeper por accidente, pues qué triste. Tan raro. Cayó una TNT en la mitad de la casa. Más raro. Más raro. Salió viendo TNT. Qué raro, parce, ¿no? Las maxilas son los que se deben descargar, los que no entren. No, yo solo quiero saber lo de los shaders, ya, breve. Pero Madrigal, si los puedo tener, sí. Tranqui. Madrigal tiene una cara de niño rata, pues cara no, pero Madrigal es como un niño rata, parcial. Pero no tiene cara de rata, ¿no? No, porque es que imagínese como nivel 750 en Roblox. ¡Sí es cierto! Madrigal es una rata. Sí, malo. Madrigal, eres de los míos. Van por una semana al que destruirá la casa. Sí. Bye, Cassandra. 2% de su corazón me levanté para cargar realmente calidad. Precedería la TP. ¿Por qué casa ahí? No, así donde te vayas por la casa de Blue. Y nadie hacer ese cristiano, pues que estuvo siempre empieza. Ay, ¿me puedo hacer con alguien? Sí. Fastidioso, no señor, aprenda a jugar solo, qué fastidio. Mano, hágase conmigo, mano. Ay. Andaba jugando primer saco justo al final, por eso quedé segundo y no gané. Ay, amor. Es que no me juzguen. Allá no están haciendo mantenimiento. No me juzguen. Madrigal, yo no te juzgo porque claramente yo soy tú en versión niña. Que nivel 800 en Roblox, madre. ¿Se acuerdan de ese día, parce? Increíble. Sí, madre, ya todo. Pues es que como con 5000 seguidores. Sí. Caja, parce. Cierto. Ay, Nea. Ah, hola. Hola, el que está hablando, por favor, no digas groserías. Gracias, manguito. Esperen, no les puedo leer ahorita, los dejo. Madrigal, ¿esto es una competencia entre tú y yo, asqueroso? ¡No! ¡Yo gané este asqueroso, Madrigal! ¡Te odio! Ya ando sin PC hasta el viernes. Y eso, bebé, Chris, yo te invito a mi casa en Minecraft. Madre, es que una cosa es que te inviten, pero es que Cristian siempre empieza: ¡ay, me puedo hacer con alguien! Calzón, me cae tan mal. Lo que le están diciendo es que usted no es capaz de vivir solo. Sí, es verdad. Yo vi tortilla, ya más o menos sé cómo hacen las herramientas. Va, amor, igual, pues si alguno no sabe, pues se pueden ayudar entre los demás. Quiero que sepan que estoy roleando. Lo que estoy diciendo es puro roleo, no lo estoy diciendo en serio, Cristiano. Pues no te lo tomes personal. Pues nadie le preguntó otra vez, pero... Pero pues hay que decirlo. Sería una competencia si las dos personas que pintan y yo no tengo competencia. ¡Oh! ¡Asqueroso, te odio! Acaban de darme fan destacado en dos páginas, las cuales voy de vez en cuando aquí. Tata Yalan, esta que juega Call of Duty, anda jugando. Baby, qué bueno por él, mándale saludos. Yo quiero ver ese video, ese tal. Más bien si mandaron el link del Minecraft para que los demás lo descarguen o no. Para jugar ahorita. Creo que no. Para jugar ahorita. No. Es que tengo más seguidores en Roblox que en Instagram. De buena. Uy, de buena. Pase. Madrigal es que 5000 seguidores en Roblox. Uy, madre.
Pero no te dice para qué jueguen. Pues, baby, pero es que no estoy jugando Call of Duty. Ya pasé mis horas de jugar Call of Duty. Ahorita estoy jugando Stumble Guys y ahorita voy a jugar Minecraft, corazón. Tata quedó toda linda en ese... en la miniatura de ese tipo. ¿Sí? Ahora sí me voy, debo hacer que mi novia me perdone por no jugar con ella. Ok, te amo. ¿Cierto que Madrigal es Master Crack en el juego? ¿En qué juego? ¿En Roblox? En eso es una rata. Yo admito, le metí más plata a Roblox que a mi vida. No, amigo, ¿dónde te sentaste? Amor, una pregunta. Ese partero dice que tú también es paisa. ¿Sí? Porque todo el mundo piensa... Uy, parce. Una madriga. Pato asqueroso, como te odio. Buenas noches, hola Gian, lo admito, eso ya lo leí, yo tengo aún el fan destacado, hermoso. Te amo, adiós, bye mi caro, cuídate, que te vaya bien, corazón de melón. Ay, pero que yo no voy a comer un pan. Qué milagro, usted ahora madruga, niño. Y... por fin haces algo, Mochi. La madre. Tantas envergadas y se puede jugar de dos para jugar. Baby, ¿hasta cuántas personas se puede jugar esto? ¿20? ¿30? Como 30 personas. 32. Solo entras por un código y ya. Estamos jugando varios, sí. Sí, aquí estamos jugando muchas personas. Y es un juego para celular, así que si tienes celular puedes descargarlo, no pesa mucho. 700 reacciones. 32 personas. Puedes jugar 32 personas. Bueno, gracias, amor, 32. Aquí estoy hablando bajo los cobijas. Cristian López, hater. No, pues yo se lo pregunto. Tata Stumble Guys, que si yo me... a mimir, ¿ya te vas a mimir, gordito, tan temprano? Pero si tú no duermes, no mientas, mentiroso, ¿con quién me vas a engañar? No puedo explicarme, por eso pregunto, recién lo he descargado. Baby, sí, solo necesitas poner un código y una región para jugar con otras personas. Solo que no sé cómo explicarte eso. Infinito, porque a estas horas 30 son un montón, Dios santo, Virgen María. Es a la derecha, el túnel ese para la victoria es a la derecha. Me hice un poco tarde. Hasta muy tarde. Es el de la derecha. Gracias por decirme tarde. Listo, ya mandé el link del Minecraft al Discord. Chicos, que a los que no tienen el Minecraft está el Discord para que lo descarguen y puedan jugar. Ya me dio sueño, pero no me voy porque mi mod corre peligro y mi mango también por Ana. Mango, ¿no vas a jugar Minecraft con nosotros, suave? Tun, 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 tun. No encuentro mi mouse. Ya. Bye, Juan Pablo. Cuídate, que te vaya bien, bebé. ¿El blandito se durmió? Creo, de la traga que se pegó. ¿Cierto que estaba re loco? Pollo, te odio, me caes tan mal. Claro, ¿qué va a hacer Tatiana? Espérate. ¿Cómo anda? ¿Ves que temprano por ir a dormir anda controlando? No te ando controlando, pero yo que sepa, no duermes, ¿no? No que te duermes como tipo 5 de la mañana. Y dudo que puedas dormir, ya que uno deduce cuando una persona duerme mucho durante el día que puede tener insomnio en la noche, ya que sus horarios están invertidos. Mañana lo intento de nuevo. ¿Qué, amor?
Ay, me morí. Hola, Oscar. Y también para que jueguen entre todos sus seguidores. Baby, acá estoy jugando con mis seguidores. Pero sí, se puede jugar muchas personas. Bueno, los que alcancen a poner el código. Ya nada más me falta el Call of Duty. Una bomba a su corazón. Ojalá te... O sea, ojalá Lil Nea te bote, pollo asqueroso. Me caes tan mal. Aunque aquí voy a botar esa otro. Véalo, véalo, véalo. O a Madrigal, ojalá al Madrigal también te bote. Me caes mal. ¡Ay, mira! No. Pollo se va a morir. ¡No! No. Ah. Amigos, ¿qué hicieron? Sí, me hice cerrar de la red. Yo quiero que juegues Minecraft. Si sí, puedo dormir en cualquier momento. Qué triste, yo no tengo ese don. Si yo duermo en el día, no puedo dormir en la noche. Cristian Ratón, confirmo, es una rata. ¿Cuál ratón? Chicos, código, entren 77994. Tun, 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 tun. Esa vuelta se rompió sola. Bueno, mamá, me va a dormir en menos de 6 horas. Tengo que ir al colegio y no he dormido nada. Bye, mi Nat, cuídate, que te vaya súper bien. Bueno, entonces más bien dejamos el Minecraft para mañana. Pero espero mañana si lo tengan descargado para de nalgas. ¡Hola, Joel! ¿Cómo estás? Tun, tun, tun. No vino nunca. Uy, Ana. Mejor porque yo tengo que madrugar. Ay, pobrecito el bebé. Vale, Pauchi. Tal vez lo descargue, pero que se hace ahí. ¿Nunca has jugado Minecraft? Amor, es como... Manguito, no jugó en la cosa pasada. No. No tienes ese don porque no eres Madrigal. Hola, hola. Hola, ¿quién está hablando? Oli, no vayas a decir groserías, por favor. Bueno, ya no jugamos Minecraft. Baby, sí, mañana. Entonces mañana lo jugamos, pero espero lo descarguen, cara de nalgas. Tata, ¿no tiene sueño? Honestamente, un poco. Yo no descargaré ese juego. ¿Vas a descargar? Digo, ¿vas a jugar con nosotros? No, no voy a descargar ese juego jamás. ¿Por qué no? Jamás de los jamás. ¿Pero por qué no? No me gusta. ¿Y por qué no te gusta? ¿Cómo sabes que no te gusta si no lo has jugado? Porque tengo una hermana de 10 años que vive jugando. ¿Y qué tiene de malo? No tiene nada de malo, y dije que no me gusta. No me parece. Pensé que íbamos a tener una vida juntos allí. Yo tengo mi casita en el Minecraft, pero no me gusta. Planeo hacer una casa de tutorial de YouTube, amigos. Nunca lo había jugado, amor. Minecraft es como un juego de supervivencia, literalmente. O sea, ahí tienes que aprender a sobrevivir, literal, de todo. O sea, tienes que matar animales, cocinarlos para poder comerlos, tienes que talar árboles para poder hacerte hachas, espadas, cosas así, hacerte picos. Es que es un juego increíble, crafteas. Bueno, a mí me gusta mucho Minecraft. Hacerte ilusión con ella también. También puedes hacerlo. A mí me gusta Minecraft, la verdad. Parce, la casa que yo tenía en el otro server literal era como de YouTube, confirmo. Esta, la que me voy a hacer en este server va a ser de YouTube, lo juro. Pero la casa más rota que hubo fue la de Julián. Uy, ese Julián es re rata en ese juego, confirmo. Lo meto a mi hermano que tenga una casa. No. Yo me la voy a hacer. ¿Cómo se llama el juego? Stumble Guys Bebé. Dime. ¿Qué momento pasó eso de Yala? Yo no estuve. ¿De qué? De Yala. ¿Eso fue esta semana? ¿Y de dónde estaba? Pues lo mismo me pregunto, Juan. ¿Dónde estabas, bro? Pues sí, cierto, güey.
pero yo creo que yo sí estaba, pero no estaba. Ah, pero dormido. Yo creo que sí. Ah, no, no pues vas a jugar Minecraft con nosotros. Pasó una tarde. Oiga, no la banean por decir, ay, sí es cierto, Hyder. Se va a reír. Andaba bien tranquilo jugando Free. Es lo peor. Y está en actual, está en mantenimiento ahora. A mí me gusta jugar casi Free Fire. ¿Qué más tortura tiene uno con el hambre y no poder comer? Estar cansado y no poder dormir, bro. Eso es peor. Bueno, en tu caso no. No juegas uno porque eres de PC. ¿Alguien quiere jugar con PC? Bueno, sí, es cierto. No juego porque... Es que hay más juegos, ¿sabes? Desde que conocí que habían juegos más increíbles que Free Fire, me dejó de parecer el boom. ¿Sí me entiendes? Bueno, en mi caso, yo ya no juego ni por diversión, ¿no? Porque uno, siempre peleo lo que es la tabla de Gran Maestro. Y muy aparte, no puedo dejar descuidada mi cuenta porque, bueno, tiene los primeros pases. Van a mirar un tutorial en HT. Va, 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 va. Ya tiene, ya viene doble 12 horas. Morsi, yo creo que este sábado de pronto hacemos 12 horas, o si no, el próximo. Espero no tener nada que hacer este sábado para hacer 12 horas. Más raro. Ya apareció un bandido por ahí. No, 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 no. Una chevita duermes como un ángel. Una cerveza, tata. Hoy un niño se me declaró. ¿Y qué le dijiste? Raro que no se apareció la Sofía Plones, que tanto la ama. La Sofía Plones, quién sabe dónde está esa también. La argentina perdidita. Ay, la Sofía es toda linda. Sofía Plones, ella me habló. ¿La Sofía? Y adivinen que no le contesto. ¡Grosero! Yo soy muy grosero. En el 12 horas jugamos bien Minecraft. Parce, confirmo. Con lo rata que soy, por ahí me meto unas 5 horas de directo de esas 12 horas jugando Minecraft. Pero es que, ponga así, a ver, la vez que jugamos Minecraft nosotros. Uy, parce, hasta las 6 de la mañana empezamos a jugar a las 10 de la noche y no paraban de jugar. Yo me acuerdo que yo me despertaba a las 6 de la mañana, esa gente en Discord, en Minecraft, y yo, uy, no lo puedo creer. Es que me reí con Juan, no mames, estoy loca. Yo en el Minecraft lo jugué en los inicios. Mor, pues yo creo que en este sábado, yo creo que más bien este sábado podríamos inaugurar el Minecraft si hago el 12 horas. Rata me lo mantiene dando like a todo lo que subo. ¿Qué veo? ¿Una competencia? Sofía Plones. ¿A quién? A Santiago. Que Sofía es toda rara, mano. Ah, Sofía es muy chévere. Es que Minecraft es divertido, güey, más cuando juegas con más gente. Sí, la gracia es que en esas 12 horas pues estemos en Discord y también hablemos. Ah, sí. Yo prometo estar ese sábado para ponerla a tirar caja. Morf, ¿cómo sería? Igual si tienen juegos que recomendar para hace 12 horas, porque son bastantes horas. Me avisan como, hey, tata, juega esto o esto. No va a jugar. A la mitad del directo se duerme. No. El de la barquita. ¿Cuál? El de la barquita. Ah, Raf. Mor, pues habíamos quedado con Azulacat de jugarlo y yo lo compré, pero pues Sefe, creo que ya no ha tenido tiempito. Porque es que hace juego también, es de puro tiempo. Pero es muy bueno. Sí. ¿Se puede jugar solo? Es que siento que no sería tan divertido solo, ¿cierto? Sí, sí se puede jugar solo, pero es que me digo, le puedo decir igual al Jeremías. Pues también. Ese Jeremías también es re chistoso. Pero a mí me da pena hablar cuando está usted, amor. Pena de que... No, Pedro, me determinó. ¿Se pueden hacer mini mangos en Minecraft? Sí, hay árboles de mangos. Yo creo que el sábado no esté, porque... Suave, padre. Que sí puede tener hijos. Sí, también se pueden tener hijos. Jugar solo es aburrido, confirmo. Tata, como soy, dígame, ¿qué hubo, papacito? ¿Qué hubo? Marci, la verdad soy súper inocente, no me gusta como las cosas de doble sentido tampoco. Ese día borracha, estábamos en Samad y me pide que le cuente un cuento.
Parce, yo siempre hago eso con todo, con las personas. Incluso, digamos, cuando duermo con mi hermana, pocas veces ahora duermo con mi hermana, pues porque ella no vive conmigo. Pero cuando logro hacerlo, le digo a mi hermana que me cuente un cuento. Y es porque, parce, pues crecí así. No, yo, llegó Cami. Cami, ¿quieres jugar Minecraft? No. Ay, ¿por qué no? Tiene iPhone. Y, ah, bye. Ah, pero puede comprar el juego de la Liga Misionaria. ¿Cuánto vale el Minecraft para celular? Seguro es más barato. En euros vale como 3 euros o 2 euros. A mí también me da pena hablar, pero también soy cero sociable. Mor, pena de qué. Después, mire, se hable cuando se sienta en confianza. Acá no lo vamos a banar. A mí también me daba pena. Sí. Él tardó como 2 meses como para hablar. Yo soy pena de eso. ¿Quién es Yalan? No vengo a los streams de la tarde, amor. Yalan es otro creador de contenido. Hicimos videos juntos. No. Ay, Cami, juega Minecraft con nosotros. Se me declaró en el colegio y ni supe qué responder. Mi colegio. Usted es novia de... cuando lo batea. Te diría que le dijera que fuera novia mía, pero ahí también se me regala. Ay, no, me van a matar, profe. Ah, pero si no estaba, le decía, dijo. No, no, si no estaba, igualmente iba a decir lo mismo, pero. Ay, güey. No, eso me parece súper maluco. Ay, Cami, te lo juro que es un juego súper cool. Cuando se juega con mucha gente es cool. Amor, yo también de todas las mismas. Sí. Que yo también de es un juego súper adictivo, te lo juro. Imagínense que yo me lo metía a la casa a Juan y le mataba los pollos. Y le robaba la cama para que cuando lo mataran no respawneara en su casa, sino por allá en la lejanía. Y se metía con Estefanía. Sí. Le robaban las cositas. Y yo que conseguía mis cositas sobre. El Juan tenía una casa de arena, pero literal, de arena. Pero era linda, la casa que tenía estaba linda. ¿Qué equipo tan paila, novio hermoso? Me respondes, por favor, Juan, que si le respondes. ¡Ay, me maté! Ah, no, casi me muero. A Cami. XD. La mataron, pero le quitaban la cama. Parce, sí, qué risa, era muy, muy chistoso. ¿Qué rata eres? ¡Cami! Es que es un juego muy chévere, te lo juro. Uno piensa que es un juego aburrido, pero no, Minecraft. Minecraft es como roleplay con gráficos cuadrados. Como roleplay cuadriculado. Sí. Es como roleplay en cuadro, no te mato. ¡Ay! Cristian López, ¿por qué me golpeas, asqueroso? ¡Ah! Cristian, te voy a bloquear. Ni Judas se atreve tanto. Tata, pregúntale a tu amigo esto. Si tuvieras una cama entre una mujer y un... ¿quién le darías la espalda? ¿Qué? Amor, seguro eso está bien redactado. Amor, dime, ¿a lo de esto de qué trata Minecraft? Es un juego de supervivencia. Es lo malo de la gente que no se da la oportunidad de jugar otros juegos. Uy, no. No, yo sí, desde que tengo memoria he sido una rata. O sea... Minecraft full, desde que tengo como 12 años veía al Vegetita en su planeta jugando. Yo también. Yo sí, re rata. No, es que eso no me convence, la verdad. Ay, dale una oportunidad, te lo juro que es cool. Ese Cristian es un ratón, confirmo. Cristian, te voy a bloquear. Jugaría el de miedo, pero solo falta el regalo de novio, qué rabia. No, obvio, regáleselo a Cami para que juegue conmigo. Yo le regalo el juego, obvio. Tata, ya instalé el Minecraft. Baby, el sábado creo que haré un 12 horas. Y en ese 12 horas vamos a dar inicio como al mundo. Recuerda que pues es como para rolear, es con los seguidores y esas cosas.
Entonces, gracias por instalarlo. El sábado hice el estreno. Y está bien redactado. Claramente le daría la espalda al gay. Uy. Ganosa. ¿Por qué? Pues porque... Dime. Te diría que no lo instalo, pero lamentablemente lo tengo instalado en la PC. Entonces mañana no. No, 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 mejor dejémoslo para el sábado y así le metemos full al 12 horas. Pero es que amor, es el juego con el PC, no pido mucho. ¿Por eso? O sea que todavía no puedo entrar al mundo. No, amor, no, 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 no. No estará el server activo todavía. Pues sí, el sábado mucho mejor. Sí, el sábado le metemos. Más bien, uy, ¿saben qué voy a hacer todos estos días? Estoy segura que va a haber muchos videos para elegir la casa que voy a copiar. Y a mí que me toca estudiar. Ah, bueno. Ah, no, Cristian. Pero tampoco, igual el 12 horas iniciaría por ahí a las 3 de la tarde y jugaría obviamente primero Free, COD, Stumble, Fall Guys. 24 mejor entonces. Con razón no puedo entrar. Novia, te amo, Bais. ¿Qué versión era? 19.1.19.22. Y yo aquí apagando datos y todo. Ay, mi azul, azul, te amo. Estoy emocionada por ver una casa de azul. Uy, qué sueño. Y espero te termine de ir bien, bye. Gracias, amor, espero te vaya súper bien a ti también. Entonces está muy buena gente. ¿Quién? ¿Qué pasa el estudio para el domingo, dice? Es que no sé si de pronto sea este sábado o el próximo sábado. O sea, me toca mirar si no tengo asuntos pendientes para hacer este sábado. Oiga, Pepo. Hoy pondré un letrero donde diga no serás bienvenido. Ay, y yo metiéndome en la casa lo ilegal. Yo lo voy a poner al lado, me importa uno. ¡Grosero! El novio ricochón, espero mañana levantarme con el regalito. Para mañana una con ustedes. Yo tengo Minecraft de hace un año, ojalá sirva. Probablemente sirva. Uy, me imagino a Licol todo callado. Y ahí poniendo muchos letreros súper groseros. Diciendo, ya, no me destruyan la casa. Pero la regla, primero que todo, para poder entrar al servidor, tiene que entrar al Discord. Sí. Si no... Confirmo, confirmo. Igual el servidor solo va a estar disponible pues cuando yo esté activa para pues prevenir que pase lo de la vez pasada, gente que entraba a robar, porque otros ya no estaban conectados y así. Si usted está en el servidor de esta manera, voy a robar, pero bueno. Pues sí, puedes robar, pero por lo menos uno es consciente de que hay más personas, ¿no? Porque cuando yo me iba a dormir, usted, se quedaban solo como dos ahí rateando, parce. Sí, en especial ese Cristian López Gas. Le robaron la ovejas. Mis vacas, parce. Si el 2 de enero será el próximo sábado, lo abres un rato esta semana para no esperarnos tanto. Sí, obvio, obvio, obvio. Yo mañana reviso que no tenga nada pendiente y si algo hice este sábado, sino el próximo. Entrar a no hablar, obvio. Ah, no me importa el orden, Tatiana, si este sábado vamos a jugar al Minecraft, listo. Bueno, pues sí. Era Lázaro el que robaba todo. Uy, parece que estrés. Me estresa la gente que no, de verdad no se puede acoplar a las reglas, ¿sabes? De algo. Me choca, es como... Lázaro con Santa. Uy, Santa tampoco hacía caso, ¿cierto? Parce, a mí me estallaron mi casita. Pero si su casa era abajo de la tierra, que le iban a estallar. Pero me la estallaron adentro. Cada que yo entraba era solo mil cosas desaparecían de la nada por dos. De buena. Quieto. Pero yo tiraba hasta los muchachos.
Es que es muy chistoso cuando uno juega con gente, parce. Juguemos otros 10 minutos hasta que sean las 12. Iba a irme ya, pero no. Hay un mod que hace solo lo de los dueños de los cofres, los puede abrir. Sí, pero que yo sepa, se les explota el celular, ¿no? No estoy segura, pero los mods, o sea, consumen varias cosas. Buff, qué ratas, amo mi skin. Lázaro ya no vuelve, como lo tienen amarrado. Por eso les digo, o sea, que yo sepa, en celular no se puede. Pero pues no sé. Tata, espera, ¿sí? ¿Sí? El celular sí se puede, pero se tiene que comprar la versión original de Play Store. ¿Los mods? Sí. Imagínense, nosotros bien piratas. ¡No! No invoquen a Lázaro. Azul se pone a pelear con él. Azul se cae mal, Lázaro. Mi Mango sigue aquí, Mango, estás aquí. Lo malo de poner mods es que, como hay personas de PC y de Cell, es algo difícil encontrar mods que sean compatibles para ambas versiones. Exacto. O la gente de PC podría tener el que se llama Bedrock. Y así no, así serían iguales, ¿no? Porque que sepa, lo diferente es el Java. Que yo me peleé, yo en ningún momento lo agredí. Baby, pues la verdad yo sí lo agrediría. Porque no me agrada la gente que hace sentir mal a otra gente sin razón alguna. ¿Te tienes serio? Le dije la otra vez, aproveche la plataforma. Yo le ayudo a crear miniaturas de buena calidad. Y como la tiene Azul acá en su canal. ¡Tan lindo, Gabriel! Va, Gabriel, me parece. ¿Sabes crear banners? Porque mira, primero que todo necesito un banner para acá, Facebook. Y no lo tengo. Nel, no vale la pena ya. Mejor no pensemos en eso, más bien pensemos en cómo me le voy a meter ilegalísimo a la casa de Azul. Uy, había que escuchar el final porque con el principio se asustó. Mejor pensemos en cómo voy a robar a Azul. Ya lo sé hacer. ¿Me vas a ayudar con eso, Gaby? Si yo lo sé, lo quieres sentir mal. Baby, ¿tú qué parte no entiendes que dijimos que ya lo superamos? Dímelo, Sok. Pensamientos de rata. Yo sí ando pensando en cómo me le voy a escabullir a esa casa. Ajá. Pensamientos de rata, ¿quién? Vamos. ¿Sabes quién sabe eso? El pendeje de Joche. Él puso los cofres y yo jugaba normal. ¿Quién es Joche? Azul aseguró bien su casa. Yo le ayudo a editar los videos para YouTube. Me parece. Y cuando seamos famosos te podré pagar y te voy a recomendar. Voy a decir, él es mi editor. Van a decir, uy, yo quiero contratar al editor de la tata. ¿A cuál casa? A tu casa. A tu casa me voy a meter. Y te la voy a meter. No, cochinos. No, es el Cristian lo que dice casa. Lo que no saben es que he visto mucho tortilla. ¡Ay, amor! Llevo más de 7 años viendo a Vegetita y al Rubio. Solo Karmaland, bro. Bro, solo Karmaland. No, pura locura. No, la verdad yo sí soy muy rata en Minecraft. Demasiado, parce. Por eso no juzgo Madrigal. Soy una rata. Yo soy un doggy, pero de raza. A mi casa, ¿qué va a hacer con Ana? No vayan a entrar. Mira, el Mango Madrigal. Ya se adueñó de la Ana. Madrigal, 5000 seguidores en Roblox. Roblox. No.
imagínate que me ponga a jugar y ahora me roba. Mor, a ti no te robaría. Robaría a Juan, a ti no. Mira, pero ¿por qué a mí, baby? ¿Qué pasa? Es que ustedes lo verán todo tierno con las cuerditas de los animales. Era muy chistoso. Yo haciendo mi casita todo humilde, llegaba siempre también a robarme, madre. Y la Estefa me ayudaba a robar. Y Estefa me mataba, par, si me robaba las cositas que llevaba encima. Quieto. Sí, sí, recuerdo. Tata, ¿has pensado en hacerte un canal? Baby, de hecho tengo un canal, el problema es que lo tengo todo desmonetizado porque tiene strikes de copy. Entonces, lo que he pensado es hacerme uno nuevo. Yo no le robo nada, yo me la robo a usted. Bueno, igual no soy, a mí me amenazó. No, mentira, eso es broma, todavía no lo sé. Para hacer videos de highlight de los streams, more sería re cool. Subir como, es que lo que yo quiero es, yo tengo un canal de tistos, como de clips, cosa que solo he subido como un clip, porque me da mucha pereza editar. Y no sé editar tampoco. Necesito un editor, o sea, así como clipsitos chistosos o cosas random que pasen en stream, como que subirlas a tistos. Y de una manera u otra, así se consiguen más seguidores. ¡Cristian, que me dejes de pegar! ¡Qué mamera con ese pollo! Morsi, tistos que se haga viral, doy 50 lucas. Viral quiere decir mayor de 20.000 reproducciones, ¿no? De 20k. Sí. No, usted se le mandó puros box y de no me parece. A mí como que no me va a robar, no hay necesidad. Se imaginan después la Caro, la Cami, uy, Caro me está pensando. Camila llena de diamantes. Diamante. ¿Cómo se me quitaron las ganas de jugar? No. Tengo es que la versión 1.17. Uy, no, Morus, está atrasado dos versiones. Bye, José Enrique. Ya acabé de estudiar. ¿Quién ganó? ¿El Cristian López? Ah, no. Madrigal. Madrigal. Miguel Luzamu. Chicos, adivinen quién va a cortar el stream. Yo. Amigos, gracias por acompañarme en este stream de hoy. Los amo con mi corazón. Espero los que puedan descargar Minecraft pues para jugar. Lo descarguen. Recuerden que está en el link del Discord. Todo está todo, pero no así de rata. No, Joche, también tenía un mod que con las cosas que mueras reapareces. Sí, es que yo también conozco esos mods. De hecho, conozco demasiados mods. Pero lo que te digo, si hay gente también para celular, no sé si eso pueda ser compatible porque pueda que se les explote su celular, ¿no? Descansa. Ahora sí, me debes café para mañana. Te envío un café. Amigos, los amo. Nos vemos mañana en el stream de la tarde. Recuerden que hay stream toda la tardecita, listo. Besitos en esas nalgas preciosas.